30 minutos, 22 grados 6. Señoras y señores, bienvenidos a la mañana de cada día. Viernes 5 de marzo del 2021, día número 360 de esta cuarentena sanitaria. Estamos ahí a 5 días de cumplir, en este caso, el año que estamos teniendo esta pandemia en la República del Paraguay. Bueno, todas las informaciones que se van generando con respecto a esta situación, desde el Ministerio de Salud, obviamente, está toda la atención de una ciudadanía. Y en un día donde se van a realizar varias movilizaciones y, bueno, situaciones que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy para mantenerles bien informados en esta jornada. Gisela Casetay, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Chiche. Aníbal, a todos los compañeros que trabajan detrás de cámaras. Estamos iniciando este viernes con todo. Feliz viernes para las familias también, que van a pausar un poquito su vida para disfrutar del fin de. Bueno, con respecto a todo lo que ayer teníamos como jornada intensa y cargadita, ¿verdad? Y después, Mazzoleni en conferencia, priorizando la vuelta de los chicos a clases, pero de repente tener como punto clave los bares y otros sitios que donde se puede dar también la aglomeración, ¿verdad? Como medida, frenar esta asistencia a bares y no tanto la asistencia de chicos a colegio. Vamos a ver qué pasa en la jornada de hoy, todo lo que compartiremos en la mañana de cada día. Muy bien, gracias, Gise. ¿Cómo le va, Aníbal? Buen día, bienvenido. Hola, Chiche, Gise, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Va a ser aprender con este tamaranduro de Huereco y no compartir aprender en Dive. Tenemos muchas noticias y lo preocupante es que va en aumento la ocupación de camas. Estamos alcanzando las 300 camas en UTI ocupadas, 293 en total. Eso implica el 100% de las camas de terapia intensiva del sector público totalmente ocupadas, 55% en el sector privado. Aumentó considerablemente el número de internados y lastimosamente se mantiene el promedio de fallecidos. Y fíjense, ayer se batió el récord de casos positivos, 1.439 contagios se registraron ayer, 17 fallecimientos. Y fíjense el número de internados, 1.156. Hoy, movilización frente al Congreso a las 18 horas, en protesta y en repudio al mal manejo sanitario en esta pandemia del COVID-19. Muy bien, gracias, Aníbal, presentando las informaciones y obviamente que la vamos a ir ampliando en el programa del día de hoy. Está con nosotros también Edwin Storrer para hablar un poquitito de la situación deportiva también que tenemos en la jornada del día de hoy. Edwin, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Cómo le va, Chiche? Saludo a los compañeros, saludo a la gente en sus casas también. Bienvenidos a la mañana de cada día. Bueno, hoy arranca una nueva fecha, River Guaireña, 12 de octubre, Libertad. Son los partidos del día de hoy. Mañana también tenemos dos encuentros. Juega Nacional, que recibe a Cerro Porteño. Olimpia tiene que jugar contra Soldamérica, así que una fecha realmente atrayente. Lo otro, anoche Robert Rojas se consagró campeón de la Supercopa Argentina. 5-0 le ganó River a Racing, una verdadera cachetada. Así que a nivel internacional y local hay mucho de qué hablar en la jornada de hoy. Bueno, quédense con nosotros, esto recién empieza, 5:34 y ya para arrancar bien informados vamos al pronóstico del tiempo, a ver cómo se va a comportar la jornada de hoy viernes y también para el fin de semana. Cuatro minutos pasaron de las 5 de la mañana. Vamos a ver qué nos trae meteorología, porque todo el mundo está pendiente de esto, ¿verdad? Habíamos anunciado que íbamos a tener de repente lo que corresponde a días lluviosos en la semana, pero que hacia el viernes ya tendríamos solcito y calor. Vamos a ver, 20% se mantiene la probabilidad de lluvias para hoy viernes. Vuelvo a decir, feliz viernes para todos. Terminó la semana laboral. Vamos ya a disfrutar del fin de. 22 grados 6, 20% la probabilidad de lluvias. La humedad, al palísimo la humedad, 96%. La mínima 21 grados, la máxima 31. Vamos a tener calor, pero no excesivo tampoco, nada que no podamos tolerar. Vamos al día de mañana, presentación breve, cortita, para tener idea más o menos de cómo nos vamos a encontrar el fin de semana. Con una máxima un poquito elevada a la de hoy, 33 grados la máxima para mañana sábado. La probabilidad de lluvias baja a 10%, la humedad 54%, disminuye también en este caso la humedad y la mínima es de 20 grados. Bueno, así estamos nosotros ya con la primera idea de cómo vamos a disfrutar del fin de. En el turno de las 6 y de las 7 me voy a extender un poquito más, hasta inclusive el lunes que viene vamos a estar viendo cómo va a arrancar la semana y la recorrida por todo el país, por supuesto. Vamos ahora a lo que corresponde en la etapa de diarios.
la tapa del diario ABC Color para ver la información que nos presenta en tapa en esta jornada de viernes. Al déficit ahora se suma corrupción con fármacos. Promesas no aplacan protestas ante la falta de insumos. Aparecen medicinas con logo de IPS vendidas a desesperados familiares de pacientes en UTI. En abierto desafío al Senado y a Ciudadanos, el ministro Mazzoleni afirma que no renunciará. Salud aún no tiene fecha para sus vacunas y ante fracaso autorizará privados a traerlas. Crece descontento de personal de blanco en el país por el desabastecimiento en hospitales. Bueno, paralelamente a lo que estamos viendo con respecto a las vacunas, los insumos y demás, tenemos también el tema de las clases que ya volvieron desde esta semana y bueno, la imagen que refleja ABC hoy. Pudo haber sido una tragedia. Esto es en Carapeguá, Aníbal, ¿eh? Sí, señor. Fue clausurada para clases presenciales a raíz del derrumbe de la galería, que afortunadamente se dio en horas de la madrugada. Fue reparada en el 2019. Y en el colegio Usatú, acá de Asunción, dos cursos se vuelven virtuales por sospecha de COVID positivo en docentes. En el Cristo Rey, una burbuja de alumnos fue sancionada por cuarentena, con cuarentena por aglomeración en el famoso último primer día de clases. Qué bárbaro. Irresponsabilidad tanto de los chicos como de los padres. Tal cual. Bueno, vamos a la contratapa del diario ABC Color. En la contratapa vemos el tema FIFA. FIFA tiene reglamento. Ahí está el reglamento de la FIFA. En el choque de posiciones entre los clubes europeos, principalmente Inglaterra y Alemania, y las 10 federaciones aliadas de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la sesión de permisos de los futbolistas, es la FIFA la que debe definir y expedirse sobre la incómoda situación cuando cada vez falta menos, esperando la reanudación de las eliminatorias de esta zona camino a Qatar 2022. Recomiendan parar el fútbol en Brasil también, si vamos un poquito más abajo. Aparte de frenar el fútbol, hay que decir que, por ejemplo, Río de Janeiro entra en una cuarentena también bastante estricta. Ningún movimiento nocturno y tampoco las playas van a tener actividades por varios días. Así que de esto y más vamos a ver qué termina ocurriendo, porque esta mañana a las 11 va a ser la reunión que defina si se juega o no el combo de eliminatorias en este fin de marzo. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la siguiente etapa, vamos a última hora. Mazzoleni se aferra al cargo pese al aluvión de reproches. Senado pidió oficialmente renuncia del ministro de Sequera y de Rolón. Acorralados definen hoy compra de sedantes. Cuestionan falta de planificación del Ministerio de Salud. El mercado negro de fármacos está en auge. Convocan marcha ciudadana a las 18 horas y esta gráfica es parte de la movilización de ayer, el cierre de la avenida Mariscal López frente al Hospital de Clínicas allá en San Lorenzo. Sí, bueno, ahí están los carteles, uno puede observar, hasta un ataúd colocaron. Sí, la corrupción mata, decía por ese cajón. Vamos rápidamente a la información deportiva de última hora en la jornada de hoy. En la información deportiva vemos la agenda comprimida que tiene el Buma, que tiene Guaraní también. El torneo de apertura adelanta en encuentros por la fecha FIFA. Como forastero y como local, tema de Libertad, por ejemplo. Libertad y Guaraní lucharán en Libertadores por la fase de grupos. Guaraní, ya sabemos, juega el jueves 11 ante el equipo Atlético Nacional de Medellín. Ese partido va a ser en Paraguay. Mientras que Libertad, un día antes, miércoles, tiene que ir hasta Quito para jugar contra la Universidad Católica. Allá en la altura de Quito, dura parada de Libertad. Un poquito más abajo vemos los partidos de la fecha del torneo Apertura, la programación y también el combo eliminatorio en vilo. En la foto, la sede de la Conmebol, hoy a las 11, reunión importantísima para definir si se juegan las fechas del 25 y 30 de marzo correspondientemente. Estaremos atentos a lo que arroje esa reunión. Vamos a dejar las tapas y contratapas y vamos a nuestras noticias de la mañana de cada día. Y el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, ofreció ayer una conferencia de prensa y confirmó que seguirá en el cargo a pesar de la declaración aprobada en la Cámara de Senadores pidiéndole que deje su cargo, al igual que el viceministro Julio Rolón y el doctor Guillermo Sequera. Con relación a las escuelas, dijo que estas deben seguir abiertas, no así los bares, y recalcó que la sociedad paraguaya debe aprender a definir cuáles son sus prioridades, escuelas o bares.
Hablemos a continuación de las vacunas del COVID, pero del sector privado, porque empresarios de este sector se reunieron con el ministro Julio Mazzoleni para conversar sobre la provisión de vacunas contra el COVID-19. En ese sentido, Norman Harrison ofició de vocero y manifestó que existe la predisposición del gobierno para abastecer a la ciudadanía. Además, adelantó que solicitaron facilidades para traer las dosis y que por el momento puede hablarse de que habrá vacunas en el país cuanto antes. 5:41. Tenemos que hablar del COVID en colegios de nuestro país. El Sindicato Nacional de Directores confirmó que 21 instituciones educativas dieron marcha atrás con las clases presenciales debido a la confirmación de casos COVID-19 positivos. Las medidas obedecieron a las denominadas burbujas o a los colegios en su totalidad, dado que hubo cuadros también dentro del cuerpo docente. Hablemos ahora de los números del COVID-19, el peor momento en nuestro país por lejos. Salud confirmó 1.439 nuevos casos de coronavirus, números récord, y así alcanzamos la línea de los 164.310 positivos. Las muertes treparon a 3.256 tras la confirmación de 17 nuevos fallecidos en la jornada de ayer. Los internados son 1.156 con 293 pacientes en la unidad de terapia intensiva. Los recuperados ya totalizan 137.368. Y autoridades del Instituto de Previsión Social reconocieron ayer la existencia de un robo hormiga de fármacos pertenecientes a la previsional, luego de darse a conocer ayer esto que estamos viendo, la venta frente al INERAN de sedantes midazolam tan necesarios, tanto en el IPS como en los distintos hospitales públicos donde se encuentran internadas en terapia intensiva personas con COVID positivo. Vamos a hablar a continuación de las medidas que está tomando, o que quiere tomar, mejor dicho, Alto Paraná, porque las autoridades de esta zona del país manifestaron su inquietud ante el colapso del sistema sanitario. En ese sentido, solicitaron la suspensión de las clases y la implementación de restricciones horarias desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Estas restricciones correrían por un plazo de al menos 15 días. Vamos a ver un poquitito las imágenes de lo que vivía ayer el viceministro Rolón, frente a la inquietud, el descontento, el dolor de tantas familias de internados en el INERAM. Rompió en llanto ante el reclamo de los mismos por la situación de los insumos. Allí le reclamaron también por sus dichos de búsqueda de supuesto protagonismo de algunos personales, alegando que intentó minimizar la crisis. Rolón, entre lágrimas, pidió perdón y volvió a prometer trabajo para subsanar la situación. Ahí veíamos las imágenes, entonces, las lágrimas de Julio Rolón. De disculpas en disculpas, este es el momento de Sequera, que también pidió disculpas el día de ayer. Guillermo Sequera dio marcha atrás en sus declaraciones poco fortuitas sobre la existencia de medicamentos en las farmacias y la ignorancia del personal de Blanco sobre el stock. El director de Vigilancia de la Salud pidió disculpas y fue crítico sobre sus expresiones. Refirió que fueron equivocadas y poco oportunas, alegando que no es el momento de estar todos enfrentados. Porque en Tigo sabemos que la locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Conectate a tu pasión con tu plan de TV, Internet, Hogar. Para más informes ingresa a tigo.com.py. Tigo. Nos mueve la misma pasión. 5:45. Aproveché y comunicate justamente a través de nuestra línea, que es el 0981-3030-26, para enviar tu mensaje, tu saludo o tu queja o sugerencia. Por supuesto, la línea ya está habilitada desde que empezamos el programa. También podés comunicarte a través de las redes sociales de La Mañana de Cada Día y del SNT. Podés buscarnos en las distintas plataformas que existen, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, también el canal oficial de YouTube del programa, como así también del canal. Nos vamos a la primera pausa y enseguida más informaciones para ustedes en este fin de semana. De la mañana
con 50 minutos, 22 grados 6 la temperatura, la imagen de la ciudad de Asunción, desde la antena del SNT. Ya Gisela nos estaba dando un adelanto del pronóstico del tiempo para la jornada de hoy y para la jornada de mañana. Y por supuesto, nosotros en este bloque que estamos iniciando en este momento vamos a hablar de todo lo que arrojó esta conferencia de prensa que daba ayer el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, las repercusiones y, por supuesto, las frases más importantes que ha arrojado en ese momento donde un país estaba pendiente de lo que estaba mencionando Aníbal. Bueno, lo primero, que no va a presentar renuncia, que no acepta la decisión de la Cámara de Senadores. 30 senadores ayer aprobaron, votaron a favor de este proyecto de declaración que insta, que le pide tanto a este señor, a Julio Mazzoleni, su renuncia, a Julio Rolón y al doctor Guillermo Sequeira. También dijo, se le preguntó acerca de la posibilidad de cerrar nuevamente las escuelas y dictar solamente clases virtuales y dijo que no hay, no existe alta contagiosidad en las escuelas y que en consecuencia está bien que los chicos sigan acudiendo a las instituciones. Y planteó a la ciudadanía a replantearse, valga la redundancia, a definir cuáles son sus prioridades. Si enviamos a nuestros chicos a las escuelas a estudiar, a aprender, o nosotros los mayores vamos a los bares. Lo que decía el ministro Julio Mazzoleni. El poder legislativo, el poder político por excelencia, donde se producen los debates que dan lugar a las leyes de la nación, también ha emitido una declaración que respeto, que se da en una situación en donde creo que con algunas excepciones no hay un conocimiento ni de la problemática arrastrada enorme que tiene salud y los enormes desafíos que tiene que enfrentar. Y también creo que ignora de alguna manera una situación mundial, un mercado distorsionado, volátil, que venimos arrastrando desde marzo y que para un país como el nuestro representa incluso un desafío más grande. Así que respeto, como decía, esa decisión, pero así como ahí se insta y se pide, por el mismo respeto que le guardo a cada uno de los funcionarios y al enorme trabajo que están realizando este país, también le digo que no voy a aceptar ese pedido del Poder Legislativo. Así que quiero que eso quede muy claro. Con el tiempo y conociendo más de este virus y lo que ha ocurrido, en primer lugar, resguardamos a todos nuestros niños, resguardamos a todos ellos. Pero con el tiempo hemos evaluado realmente, mundialmente estoy diciendo, y a través de la ciencia, que en primer lugar las escuelas no son un foco de contagio tan importante como parecían al principio, y ciertamente son mucho menos que en la comunidad. Además, existe un daño enorme, casi difícil de dimensionar, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino desde el punto de la maduración de los chicos, desde el punto de vista de la salud, del bienestar, la seguridad incluso de los chicos, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos ya fueron relegados mucho tiempo. Al principio hemos protegido a nuestras personas mayores que deben seguir haciéndolo, pero hoy tenemos que pensar en nuestros chicos, ellos tienen que estar en el centro de todo. Entonces claramente yo creo que las escuelas deben permanecer abiertas. Lo que tenemos que cerrar en todo caso son los bares o cerrar la noche, pero aquí esta sociedad tiene que definir cuáles son sus prioridades. Ahí está lo que decía entonces ayer el ministro Julio Mazzoleni cuando se le preguntó acerca de los medicamentos, los famosos Atracurio y Midazolam. Dijo que hay contratos abiertos con proveedores, pero que lastimosamente estos proveedores están incumpliendo porque tampoco reciben materia prima como para seguir elaborando esos sedantes tan necesarios para las distintas terapias intensivas. Y ayer conversando en radio con el doctor Guillermo Sequeira decía que en cuestión de días, por lo menos él dijo, entre hoy y mañana se define probablemente la extensión del horario de restricción, también mayor rigurosidad en los controles y el cierre de actividades no esenciales, entre otras cosas.
pero ya no retorno de fases, retroceso de fases. Sí, porque era lo que más se mencionaba ayer, ¿verdad? Empezó a correr el rumor de que volvíamos a una fase anterior o incluso peor, ¿verdad? Eso quedó descartado. Esa restricción horaria que hoy tenemos de 0 a 5. Sí. Ya nadie la cumple tampoco. Ya nadie la cumple y nadie controla. Sí, es verdad. Se acabaron los controles en ese sentido. Bueno. Un minutito para llegar a las 6 de la mañana. Estamos con una puntualidad impresionante este viernes. Es viernes y nosotros puntuales. Los lunes, no sé. Los viernes somos relojitos. Bueno, son 22 grados, 4 décimas la temperatura que tenemos. Muchos mensajes de WhatsApp que van llegando. Hay preguntas sobre varias situaciones, varias consultas que vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Pero vamos a meternos de lleno, por supuesto, en este momento, viendo estas imágenes espectaculares que tenemos a estas horas de la mañana. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Las luces que van a empezar a apagarse en breve. Y va a empezar ese sol a brillar, porque espero que tengamos un día viernes soleado, como estuvimos anunciando toda la semana, que el viernes ya teníamos cielito despejado. 6 de la mañana y suena el despertador. Vamos todos. Eso. A ver la alegría del programa, si me acompaña un poquitito también. El despertador, Ani. Eso, vamos a Pinola, mira un poco. Bueno, ya le puso toda la onda con eso. Ya con eso rompió todos los esquemas, mi amigo Pinola. Ya después le respondo a la gente que está preguntando. Yo vi que había una pregunta para vos. Sí, sobre el tema IPS. Hay un retraso. Sí, hay un retraso. Por razones administrativas y por eso no han llegado. 10 de marzo de la nueva fecha. Recién el 10 de marzo estarían empezando a pagar. Recién estarían. Estarían. Che, qué argel, ¿verdad? La compensación a los trabajadores suspendidos correspondiente a enero y febrero. Y en la segunda quincena de marzo ya la compensación correspondiente a marzo también se estaría honrando. ¿Qué Ángel digo yo, verdad? Fuiste suspendido, estás necesitando enero y febrero, vas a cobrar recién en marzo. Excesiva burocracia. ¡Qué bárbaro, che! La gente esperando. Bueno, vamos a meternos entonces en el bloque del clima, temperatura, datos de lluvia, sol. ¿Qué tenemos? Vamos a la presentación. Un minutito, pasó de las 6 de la mañana. ¿Cómo vuela el tiempo? Veamos ya qué trae por aquí meteorología. 22 grados, 4 décimas, la probabilidad de lluvias 20%, la humedad 96%, la mínima 21, la máxima 31. Bastante variación vamos a tener en la mañana de hoy, en la jornada. ¿Cómo varía la temperatura de 21 a 31 grados? A ver, ¿cómo se da ese cambio? A las 8.23, para las 10.28, para las 12.31, para las 2.32 grados, a las 4 se mantiene en 32 y baja a 31 para las 6 de la tarde. Correcto, vamos a ver mañana que tenemos día sábado donde más de uno te queda en la camucha un ratito más y qué gusto que da dormir un poquito más los sábados, ¿verdad? Igual hay gente que trabaja, hay gente que está comprometida también los sábados, mediodía por lo menos, ¿verdad? Máxima 33 para mañana, un poquito más elevada que la máxima de hoy. La probabilidad de lluvias es del 10% apenas, la humedad más baja, aparece en 54% y la mínima 20 grados. Muy bien. Estos son los datos de mañana. Vamos a hacer la recorrida también por el resto del país. Vamos a visitar a Concepción, a Pedro Juan, Encarnación, a Pilar. Vamos a recorrer un poquitito, a ver qué hay por aquí. Concepción 23 la mínima, 30 la máxima, con lluvias y tormentas eléctricas, según lo que vamos viendo aquí. A ver por dónde más vamos. Pedro Juan, 21 la mínima, 27 la máxima. Hay también variación para lo que es la jornada de este viernes. San Pedro, 22 la mínima, 31 grados la máxima. Buen día, San Pedro. ¿Cómo se amanece por ahí? Espero que bien, ¿eh? Pueden mandarnos mensajitos a través del WhatsApp. Coronel Oviedo, 22 la mínima, 29 la máxima, con lluvias y tormentas eléctricas. Avanzamos. Ciudad del Este, 20 la mínima, 29 la máxima para el este del país. Hoy Joel López, nuestro compañero, quien cubre todo lo que sucede por esos lares, va a estar contándonos cómo está el clima también seguro. Encarnación, 21 la mínima, 30 la máxima. Con la probabilidad de lluvias para Encarnación, Pilar tiene 32 de máxima, 22 de mínima. Así que ahí está Pilar acompañando a la gente que nos elige a través de las pantallas del SNT. Fuerte Olimpo, 23 la mínima, 31 grados la máxima.
Bueno, parece que va a llover también por esos lados. Mariscal Estigarribia, 33, la máxima 23, la mínima. Y tenemos probabilidad de lluvia bajita, pero existe. Así que vamos a estar expectantes. No deje de lado el paraguas, mi doñita, ¿eh? Pozo Colorado, 22 la mínima, 33 la máxima. El extendido, ¿qué nos trae? ¿Quiere saber acá mi jefecito François si lava o no lava la camioneta? Mira, mira, Claudio, yo creo que tendrías que meterle pata porque con este 10% de probabilidad que hay mañana y el domingo no pasa nada. Vos lavá la camioneta. Domingo 10% de probabilidad de lluvias, lunes y martes 0%. Y le dejo yo la mía también y la veto. Ya está, va a tener un fin de semana bien agitadito. La mínima del domingo 19, la máxima 34. El lunes 20 la mínima, la máxima 35. Y el día martes 20 la mínima, 34 la máxima. Ok, así estamos con el extendido. Señora, señor, gracias por elegirnos, por despertarse con nosotros, por madrugar y ver estas caripelas. Da gusto estar con ustedes en sus hogares, así que gracias por permitirnos. Vamos ahora a los titulares, las noticias destacadas de esta jornada de viernes. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, ofreció una conferencia de prensa y aseguró que no va a renunciar, que no acepta la decisión de senadores de pedirle dejar el cargo en la cartera de Salud Pública. Entre tanto, para hoy se anuncia una gran movilización ciudadana justamente para exigirle su dimisión. Hablemos de tanto, lo que vamos a tener hoy 7:30 en el bloque deportivo. Arrancamos con ABC Color. Al déficit ahora se suma corrupción con fármacos. Promesas no aplacan protestas ante falta de insumos. Aparecen medicinas con logo de IPS vendidas a desesperados familiares de pacientes en UTI. En abierto desafío al Senado y a Ciudadanos, ministro Mazzoleni afirma que no renunciará. Salud aún no tiene fecha para sus vacunas y ante fracaso autorizará a privados a traerlas. Crece descontento de personal de blanco en el país por el desabastecimiento en hospitales. Vamos a la imagen que publica hoy viernes el diario ABC Color en tapa. Y tiene que ver con esta situación en los colegios, en las escuelas, porque pudo haber sido una tragedia. Esta escuela de Carapeguá fue clausurada ayer para clases presenciales a raíz del derrumbe de la galería, que afortunadamente se dio a la madrugada. Caso contrario, podría haber caído sobre los niños. Fue reparada en el 2019 por la firma Edivi, de Emilio Díaz de Vivar. En el Colegio Insatí de Asunción, dos cursos se vuelven virtuales por sospecha de COVID positivo en docentes. En el Cristo Rey, una burbuja de alumnos fue sancionada con cuarentena por aglomeración en el último primer día de clases. Más noticias en la tapa del diario ABC Color. Usaban datos falsos para definir pasaje y subsidios. Pese a todo, transportistas quieren suba de boleto. Descubren 100 conexiones MAU de agua en San Bernardino. Evasión a la SAP. Bueno, Fisco indaga si Fito Páez y Damas Gratis pagaron impuestos. Esto con respecto al casamiento del hijo de Zapac que se dio hace unas semanas. Completamos así la tapa del diario ABC Color. Nos vamos a la contratapa deportiva con Edwin Estorrer. Reunión clave de la Conmebol se hace esta semana. FIFA tiene el reglamento, el choque de posiciones entre clubes europeos y también los clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, sobre todo Inglaterra y Alemania, chocando con esta predisposición de ceder a los jugadores. Va a tener un final en el día de hoy. Es cada vez más incómoda la situación. Los de la Liga Premier y Bundesliga buscan respaldarse en un protocolo sanitario a su conveniencia. Y la respuesta de Sudamérica es de imponer el reglamento en que los jugadores deben ser liberados por lo menos 5 días antes de la fecha del partido. El cruce de opiniones y tratativas entre la matriz del fútbol mundial y la Conmebol es permanente. Incluso una charla virtual de la que participen los presidentes de las 10 federaciones, directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol y la FIFA siguen pendientes. Se marcó para esta mañana, incluso el lunes, y finalmente se marcó para esta mañana, iba a ser el lunes supuestamente. Desde la Confederación Sudamericana de Fútbol golpean las puertas de FIFA para que esto no ocurra y se pueda jugar. Lo otro, recomiendan para Brasil el fútbol frenado, que pare, que no se juegue en los próximos días, en las próximas semanas. El COVID-19 en Brasil está realmente fuerte. Vamos a la tapa del diario Última Hora, a ver los títulos principales de este diario. Mazzoleni se aferra al cargo pese al aluvión de reproches. Senado pidió oficialmente renuncia del ministro de Sequera y de Rolón.
Acorralados definen hoy compra de sedantes. Cuestionan falta de planificación del Ministerio de Salud. El mercado negro de fármacos está en auge. Convocan marcha ciudadana a las 18 horas frente al Congreso Nacional. ¿Va a hacer esto? Vamos a completar la tapa del diario Última Hora con las demás informaciones, aparte de la imagen que estamos viendo en su tapa principal. Tenemos que hablar a continuación de las demás noticias que tiene justamente este diario. No subirá el gasoil, pero incremento del pasaje sigue latente. Carburante no varía para transporte. COVID, Brasil cerca del colapso con gran número de muertes. 13.000 paraguayos lo visitaron. Y ayer justamente el doctor Sequeira confirmaba el envío de 500 muestras al Brasil. Ajá. Ante sospechas de que estas personas, estas 500 muestras, corresponden a la nueva variante brasileña, la conocida como la de Manaus, que es mucho más contagiosa, mucho más letal, sí, y que resiste a las vacunas. Qué bárbaro, ¿no? Esto es lo que están hablando en el mundo, están hablando, sí, de esta variante que tiene Brasil ahora. Al tener mucho cuidado porque hay muchas personas que todavía están con planes de viajar a Brasil. Sí, señor. Quejas en educación media. El MEC entrega kits sin calculadoras, lápices y bolígrafos. Bueno, algo que ya estábamos adelantando entre nuestras noticias. Ciudad del Este plantean suspender clases. Sí, por al menos una semana. Sí. Esto en Alto Paraná, por supuesto. Y la restricción horaria de 20 a 5 durante dos semanas. Es algo que debería estar respetándose de por sí. Sí. Al menos desde la medianoche. Vamos a continuar con más. Tenemos el Deportivo Última Hora con Edwin. Agenda comprimida. El torneo Apertura adelanta encuentros por la fecha FIFA. Libertad y Guaraní lucharán en Libertadores por la fase de grupos. Como forastero y como local, los partidos de esta semana también. Libertad tiene que ir a Ecuador. Guaraní juega aquí ante el Atlético Nacional de Medellín. Y los partidos de la fecha 6 y la fecha 7. La fecha 7 que tiene partidos entre semana. Mientras que el domingo 28 Libertad y Guaraní van a recuperar esa fecha que va entre semana. Combo eliminatorio en vilo, lo que hablábamos recién. En Conmebol se define hoy si el combo eliminatorio de marzo se juega o no. Muy bien, gracias Edwin. Vamos a la siguiente etapa, etapa del diario La Nación. Arriba, oportunismo político. En el INERAL escrachan a la diputada Katia González. Fue echada del sitio. Sí. Vamos a otra información en la parte superior, ausencia del Estado. Pastoral Social donará su presupuesto para adquirir medicamentos para el COVID-19. Vemos al monseñor Edmundo Valenzuela. Me parece genial para estas, sí, cosas. ¿Está? Sí, 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 tal cual. A ayudar a los desposeídos. IPS admite que Lilian solicita recursos de los asegurados, tráfico de influencias. La campaña proselitista realizada en la ciudad de Alberdi con una ambulancia del IPS por parte del precandidato Víctor Vázquez, afina la senadora Lilian Samaniego, desnuda el lado más miserable de la política. El presidente de la previsional, Gubetich, Andrés, admitió que la senadora es una de las que acerca necesidades. Además, el móvil presentado por Vázquez como un gran logro de su gestión, ni siquiera debía estar en Alberdi. Bueno, ahí están las noticias que publica en tapa La Nación, su noticia principal. Vamos a la imagen. Senado pide que se vayan Mazzoleni, Rolón y Sequeira. Ministro respondió que no renunciará. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración en el que insta a las autoridades sanitarias, Julio Mazzoleni, Julio Rolón y Guillermo Sequeira, a renunciar al cargo por la crisis instalada en el sector de la salud pública. Por su parte, Mazzoleni, en conferencia de prensa, dijo que respeta el pedido de los legisladores, pero que no renunciará. Vamos a las noticias laterales del diario La Nación en el día de hoy. Tiene que ver con superpoderes causaron la decadencia en salud. Y vemos al doctor Carlos Morínigo. Quien plantea delegar funciones. Sí. Para, digamos, descentralizar un poco más y hacer más efectiva la labor del Ministerio de Salud, más abarcante. Seccionalero pide salvar su ausencia en el trabajo. Alcide Florentín, presidente de la seccional colorada 45, incumplió con sus labores por quedarse a ver el clásico Cerro Olimpia. Beca mejor egresado de Arambé, que esto tiene un vínculo con la Universidad Americana, y vemos al alumno que, bueno, recibe esta beca. Completando así la tapa del diario La Nación, nos vamos al Deportivo con Edwin. Barbosa por todos lados en la foto. Para tomar más distancia, River Plate recibe al ascendente equipo de Guaireña. El puntero Libertad visita el 12 de octubre. Los partidos de hoy, 18-15, River Guaireña. 20 y 30, 12 de octubre, Libertad respectivamente. Abajo,
Juegos Olímpicos 2021, operativo rumbo a Tokio, fue presentado por el Comité Olímpico Paraguayo. Arriba, en la foto, Eduardo Berizzo, eliminatorias, Conmebol analiza postergar el combo 3 a pedido de la FIFA. Gracias, Edwin. Vamos a la siguiente etapa, tapa del diario Crónica en la jornada de hoy viernes. Allá arriba, Marcia Franco cumplió 32 años y afirma que pudo tapar muchas bocas. Bueno. La imagen central del diario Crónica deja esta información de Clorinda con delivery cuando la desesperación se apodera. Exactamente. Oiko apenas saltó la noticia de que en la ciudad de allá se venden los medicamentos contra COVID a un precio mucho más bajo. Incluso te lo entregan en la puerta de tu casa. Mientras, acá denuncian negociado con Remedios del IPS. Bueno, y es una triste realidad, ¿eh? Y el tema del delivery. Uh-huh. Que sin ningún problema te acercan el medicamento. La consulta es y cómo... Esa es la pregunta. ¿Cómo te hacen pasar? La frontera está cerrada. Bueno, no poder cruzar. Y bueno, supongo que... De la misma manera como pasan los vinos, whisky, champán. Supongo que el argentino, el clorindense, viene hasta la mitad del río en canoa y el paraguayo va hasta la mitad también, ahí se hacen el intercambio. Bueno, vamos a más noticias. Hasta Yuyo buscan para levantar las defensas. Ahora recién creen en el coronavirus. Dos hermanas se dieron un gran abrazo tras 54 años. Nunca perdieron la esperanza de reencontrarse. Qué lindo. Bueno, completamos así la etapa del diario Crónica. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Vamos a continuación al deportivo de este medio. Ahí está Sola, Alicio Solalinde. Jugar bonito y no ser efectivo, eso no sirve, dijo Solalinde. Claro. Un maestro del fútbol hizo referencia a las afirmaciones de Mauro Boselli, jugador de Cerro Porteño, y señaló que ningún equipo del torneo logró mantener un buen nivel en las 5 fechas y que tocar mucho y no meter no vale en el fútbol, dijo Sola. En la foto también se lo ve a Walter González. De a poco, Golosito recupera a varios jugadores importantes. Lo otro que mencionó Sola, se corre más y hay mejores canchas. Para ganar el campeonato hay que jugar bien, pero una cosa es jugar bien y ser efectivo, ser práctico, y otra es jugar bonito y no ser efectivo, eso no sirve. No coincido con lo manifestado por Mauro Boselli, dijo así con título, nombre y apellido el señor Solalinde. Porque no se puede hablar de un equipo que haya jugado bien desde la primera fecha y que mantuvo el nivel hasta ahora. Gracias, Edwin. Vamos a 5 días. Este diario de negocios nos ofrece su tapa también hoy viernes. El podio del crédito tras la absorción del banco GNB a la entidad BBVA. Su cartera de crédito asciende a 2.181 millones de dólares y se ubica con el segundo mayor del sistema, muy cerca de Continental, que aún se mantiene en primer lugar. Tercero está Regional, completando la lista de los líderes del fondeo en el sistema financiero local. Al lado, apertura al mercado. La Fundación Industrial, brazo financiador de la UIP, decidió abrirse a todo el mercado y tomó un nuevo rumbo al relanzar su imagen y objetivo institucional. Nueva herramienta busca revolucionar el sistema financiero, es otro título que leemos en 5 días. Vamos a las noticias que aparecen en pie de tapa. Bursátil, 2.500 millones de dólares, es la meta del mercado de valores. Carne, país cierra el mejor registro de exportación en 8 años. Y en finanzas, los depósitos bancarios ya orillan los 18 mil millones de dólares para completar en este caso las informaciones de 5 días. Aprovechando el minuto, sí, me permito nuevamente recalcar lo que ya mencionábamos hace al inicio de este bloque. ¿Qué pasa con el pago del subsidio? De la compensación a los trabajadores suspendidos. Uh-huh. Están dependiendo del IPS. Ayer el señor Pedro Agli decía que probablemente recién el 10 de marzo de este mes van a empezar a pagar lo correspondiente a enero y febrero, porque hay problemas administrativos, burocracia administrativa que no se está completando el circuito y que lo correspondiente a marzo inmediatamente se va a pagar en la segunda quincena también de este mes. O sea, lo que iba a ser el pago de esta semana, al final pasa para el 10. Sí, para la otra semana. Sí. Y después lo que corresponde a este mes recién a mediados de marzo. Sí, sí, apenas empiece la segunda quincena. Bueno, datos importantes ante las consultas que tenemos a través del WhatsApp. Sí, porque hay muchísimas consultas de este mismo tenor. Sí, sí, lo que pasa es que también nosotros desde que empezó el mes estábamos hablando de que en esta semana se iba a hacer el pago, ¿verdad? Y es que así anunciaron. Claro, ¿verdad? Tal cual, tal cual.
Bueno, mensaje 0981-3030-26. Comuníquense con nosotros que a medida que hacemos el programa vamos a ir respondiendo las inquietudes y consultas. Ahora vamos a la cotización de las monedas. Hoy viernes, fin de semana, Gisela te trae la actualización del momento. Seis de la mañana, 21 minutos. ¿Qué pasó? 8. Ya quería que termine el programa. Todavía falta desayunar, ¿no? Que nos vamos a ir. Bueno, vamos a la cotización de monedas entonces, ¿sí? Vamos a observar en pantalla este viernes. Está espectacular como para hacer algún tipo de cambio. Si necesitas la moneda del dólar, a la compra 6.550, a la venta 6.650. Chon recién me estaba diciendo que de ella la cotización de moneda, pues está queriendo pagar una cuentita en dólares y ya no sabe más cómo viene la mano. Bueno, el euro a la compra 7.200, a la venta 7.800, el peso a la compra 40, a la venta 53. El real a la compra 1.100, a la venta 1.200. Y dejamos la cotización de monedas por un lado para irnos a otra de las tantas recomendaciones que te damos en la mañana de cada día, y esta tiene que ver con algo delicioso. Y donde hay ochi, hay fiesta. Por eso hoy ensalada con mortadela. Buenos días, entiendo que están pagando de vuelta a los que han quedado sin trabajo, pero a sus funcionarios del IPS les niegan sus derechos. No le están pagando sus subsidios, tampoco su 30% faltante por COVID. ¿Por qué no puede ser todo igual? Dice por acá. Bueno, hay otros mensajitos también que van llegando. Lo que estaban convocando hoy para las 18 horas frente al Congreso, ayer una movida bastante notoria en redes sociales con esto del encuentro hoy frente al Congreso, 18 horas para exigir lo que el cumplimiento con todo lo que se debe, ¿verdad? Por acá tenemos a Einar, mirá lo que es, un bebé de la casa. Muy buenos días, acá sentado para verle a la rubia, dice, ah, bueno. Así lo que da gusto tener este tipo de público churrazo. Me muero. Bueno, un besote enorme para este bebecito. Pueden pasar la alarma de la mañana, me encanta, dice. Ahí está el despertador de todos los días. Miren lo que es este. Esta es una niñita. Ahí está la princesa, entonces, que va a clases toda lista, enchuladísima. Tenemos más. Buenos días, dice, tiran buena onda por acá. Bueno, a ver, y este. Suena un ruido en la cocina, mi mamá, allá cayó la rata, yo a las 3 de la mañana. Bueno, un poco de humor también para estas horas del día, viernes, que arrancamos con todo ya lo que va a ser el fin de semana. Sigan enviándonos sus mensajitos, ahí está el número como para contactarnos, saludos, pueden hacer reclamos, pueden tirar sugerencias, qué sé yo, todo lo que quieran. Y buena onda por sobre todo también si nos tiramos entre todos, ya que es viernes y estamos tratando de sobrevivir a una semana bastante intensa de mucha problemática social, de muchos reclamos. Así que acá estamos en la mañana de cada día. Bueno, con la imagen de Hugo López, en vivo y en directo con el móvil del SNT, nos vamos a ir a la pausa. Está bastante gris el tema, bastante oscuridad a esta hora, teniendo en cuenta que ya estamos cerquita de las 6:30 de la mañana. Va a ser una jornada gris por el momento, es lo que se puede observar en esta señal en vivo y en directo. Los vehículos que ya se están movilizando, las personas que ya están caminando para ir hasta la parada del micro y bueno, empezar a encarar lo que va a ser una jornada laboral en este viernes, en este fin de semana. Te deseamos obviamente lo mejor para hoy y para todo el fin de. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con mucho más de la mañana de cada día. De la mañana, 31 minutos, estamos en vivo, en directo, saludamos a las personas que 6:30 arrancan con nosotros su jornada, hoy viernes, fin de semana, primer fin de semana de este tercer mes del año que estamos llevando adelante y muy cerca de cumplir un año en esta etapa de pandemia que estamos teniendo en la República del Paraguay a causa del coronavirus. Tenemos noticias, obviamente, con respecto a estos temas. Junto a Aníbal Espínola, Gisela Cassetay, Edwin Storrer, arrancamos una nueva etapa informativa en esta mañana. Ya lo escuchamos al ministro y leímos ya también sus declaraciones de que no va a renunciar al cargo el doctor Julio Mazzoleni. Y ahora queremos escuchar lo que me parece es lo relevante. ¿Qué va a pasar con la provisión de los medicamentos, con el atracurio, con el midazolam? Sedantes tan necesarios para los distintos hospitales, para su uso en las unidades de cuidados intensivos, en las personas internadas con COVID positivo, porque ese es el principal reclamo de los familiares, y es que están realizando millonarios gastos para acceder
a esos fármacos ante la inexistencia de stock en los servicios públicos. ¿Qué decía el doctor Mazzoleni? Entre otras cosas, que hay contratos abiertos con proveedores, pero que estas proveedoras incumplen porque no pueden acceder a insumos, a materia prima, para seguir produciendo estos sedantes. Quiero enfocarme un poquito en dos productos que han tenido mucha publicidad en estos días y que representan algunos de los desafíos que mencioné antes. El Atracur y el Midazolam son dos medicamentos que se utilizan en el ámbito de terapia intensiva para poder sedar a los pacientes que son sometidos al respirador. El consumo que se ha dado de estos dos productos, del Atracurio y del Midazolam, en el caso del Atracurio casi se ha cuadruplicado desde la prepandemia a la pospandemia. Esto tiene que ver con casi más de 300 camas nuevas, todas ocupadas hoy, también con las cuestiones propias de la patología respiratoria y las exigencias mayores del COVID. Estos medicamentos o no se producen aquí o requieren materia prima que debe ser importada del extranjero para poder producirlo. Eso presenta un desafío debido a las restricciones que tienen estos otros países para la importación. Y ha requerido incluso un apoyo del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder avanzar con ello. ¿Hay un compromiso de seguir proveyendo, no en grandes cantidades, pero en, digamos, en cantidades que permitan ir sobrellevando esta terrible situación en los distintos servicios públicos de salud? Ahora vamos a repetir lo que ya decía también el ministro Mazzoleni con relación a las prioridades que debe tener una sociedad. Elegir entre las escuelas para los niños y adolescentes o la diversión en los bares. Con el tiempo y conociendo más de este virus y lo que ha ocurrido, en primer lugar, resguardamos a todos nuestros niños, resguardamos a todos ellos. Pero con el tiempo hemos evaluado realmente, mundialmente estoy diciendo, y a través de la ciencia, que en primer lugar las escuelas no son un foco de contagio tan importante como parecían al principio y ciertamente son mucho menos que en la comunidad. Además existe un daño enorme, casi difícil de dimensionar, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino desde el punto de la maduración de los chicos, desde el punto de vista de la salud, del bienestar, la seguridad incluso de los chicos, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos ya fueron relegados mucho tiempo. Al principio hemos protegido a nuestras personas mayores que deben seguir haciéndolo, pero hoy tenemos que pensar en nuestros chicos, ellos tienen que estar en el centro de todo. Entonces claramente yo creo que las escuelas deben permanecer abiertas. Lo que tenemos que cerrar en todo caso son los bares o cerrar la noche, pero aquí esta sociedad tiene que definir cuáles son sus prioridades. Y hoy supuestamente van a seguir realizándose negociaciones para la provisión de más medicamentos a los hospitales públicos y no podemos dejar de recordar también que para las 6 de la tarde hoy, frente al Congreso Nacional, en las plazas del Parlamento, se convoca a una movilización ciudadana para protestar justamente ante estos problemas de provisión de fármacos, también la posibilidad de aumento del precio del pasaje y contra varios otros problemas inconvenientes por los cuales está atravesando el país. Continuamos con más información, seguimos con las noticias, tenemos mucho más de qué hablar y vamos a mencionar también lo que estaba diciendo Mazzoleni, entre bares, colegios, 21 instituciones educativas dieron marcha atrás con respecto a las clases presenciales por COVID positivo, casos de COVID positivo. Las medidas obedecieron a las denominadas burbujas o a los colegios en su totalidad, dado que hubo cuadros también dentro del cuerpo de docente. 21 colegios con casos de COVID-19, instituciones afectadas, suspendieron clases presenciales y vamos a ver lo que decía Miguel Mareco, titular del sindicato al respecto. Ahora mismo 21 ya, en términos de que se activó el protocolo, entre las preclases y hoy. Hoy 4 de las 21, ¿verdad? Y va aumentando. Cada hora nos reportan nuevos casos, ¿verdad? Hoy el colegio Isatú, 2 grados burbuja. El colegio y escuela Juan José Soler, acá 4 cuadras. Ese sí es más grave porque la directora
está con mucha fiebre, ya dio positivo, 4 docentes también, y en ese caso cerraron la escuela y el colegio. En el caso de Lizatú, por ahora burbuja las aulas, ¿verdad?, donde se detectó con el profesor. También tenemos el colegio donde estuvo el ministro, el otro día, el martes, el colegio Ignacio Apane, barrio republicano, donde hoy se activó el protocolo, algunos profesores dieron positivo, ¿verdad? También el colegio Capitán Marcial Ramírez de Carmelo Peralta, en Alto Paraguay, que hoy fue de público conocimiento, se cerró el colegio. Y así sucesivamente, tenemos más o menos 21, acá hay 19, dos que tengo que cargar, ¿verdad? Y estamos preocupados. El tema es aquí que nosotros los directores hace 2 meses ya dijimos, vamos a clases virtuales el primer semestre, por favor. No hay condiciones, garantías de bioseguridad en 100%. Esta institución la estamos controlando. Le pasamos el reporte al ministro, se está viendo cómo hacer, pero esto está aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Si la tendencia aumenta, la próxima semana nosotros vamos a tener que presentar un recurso de amparo constitucional y una medida cautelar para atajar las clases híbridas, que sean solamente virtuales el primer semestre, porque si no, se puede ir de las manos. Esa es la preocupación, porque esto no es dengue, esto no es una gripe, este es un contagio comunitario. Ineran no tiene remedio, no hay camas de terapia. Y el caso acá de Juan José Soler, 800 estudiantes están entre escuela y colegio. La directora, Norma Salinas, con fiebre, COVID positivo, 3 o 4 docentes con COVID positivo, se tuvo que cerrar la escuela. Bueno, el COVID-19 no solamente deja una preocupación en el ámbito de la educación, sino que también genera una ansiedad en la provisión de las vacunas a nivel nacional. Por eso, empresarios del sector privado se reunieron con el ministro Julio Mazzoleni para poder conversar sobre la provisión de vacunas contra el COVID-19. En ese sentido, el empresario farmacéutico, con actividad en múltiples industrias paraguayas, el señor Norman Harrison, ofreció, en este caso, ser vocero y manifestó que existe la predisposición del gobierno para abastecer a la ciudadanía. Además, adelantó que solicitaron facilidades para traer las dosis y que por el momento puede hablarse de que habrá vacunas en el país cuanto antes. Escuchemos las declaraciones del señor Norman Harrison cuando ayer terminaba esta reunión cumbre por las vacunas. Solamente se habló de la facilidad que el ministerio va a emitir una resolución en los próximos días, en la cual va a facilitar el registro de las vacunas del sector privado para poder después importarlas. Cada laboratorio hace sus gestiones y sus negociaciones, pero hoy día básicamente lo que hay es una buena voluntad de parte del Ministerio de Salud Pública para que el sector privado pueda registrar las vacunas para así poder posteriormente importarlas. Hay que entender que en Paraguay no se puede importar un biológico sin un registro sanitario. Entonces, hoy lo que se estableció es mecanismos de parte del ministerio para poder facilitar el registro de estos productos de modo a poder importarlo después. En la policlínica hace 7 meses hemos validado, hemos importado todos los Ultra Freezer, los Data Logger, los Dry Ice y todos los Thermovax, de modo a tener preparado el sistema logístico tanto a menos 20 grados como menos 70 grados y las cámaras de 2 a 8 grados que hace 20 años manejamos estas vacunas. Entonces hoy día el sector privado, por lo menos en mi empresa en la policlínica, estamos preparados para poder almacenar, distribuir y entregar a todos los centros de aplicaciones, entregar las vacunas con la cadena de frío correspondiente. Bueno, vamos a hablar de estas. A ver. Aquí están las placas, la actualización de las vacunas que van recibiendo los distintos países de Sudamérica. Esto Brasil, se modifica a diario, ¿verdad? A diario estamos modificando esto. Brasil, fíjense, fue aumentando. AstraZeneca, 4 millones de dosis, 1.800.000 dosis de la Sinopharm. Chile sigue recibiendo más dosis de la Pfizer. Ayer, por ejemplo, recibió otras 200.000 dosis más. Ya tienen algo así como más de 8 millones de dosis. Argentina también tiene un crecimiento importante en cuanto a las vacunas Sputnik V, 2.470.000. Perú también registró mejorías, recibió otro importante lote.
Venezuela, Bolivia y Uruguay se mantienen. Colombia, fíjense, recibió otro lote de 317.620 dosis de la Pfizer. Ecuador, ayer de 24.000 pasamos ya hoy a 73.470 dosis. Y Paraguay, nosotros cómodamente ubicados en el último lugar con 4.000 dosis de las vacunas Sputnik. No tuvimos variaciones, ahí nos quedamos. Y ni vamos a tener. Ni vamos a tener, o sea, se actualiza la tabla constantemente, pero nosotros no tenemos variaciones. Muy, muy rezagados, lamentablemente. Bueno, hablemos ahora del señor Johnny Walker. Sí, fue atacado justo en esta víspera de fin de semana por su ex mujer. Johnny Walker denunció a su ex señora, a su ex mujer, de atacarlo nuevamente, esta vez en su casa, en compañía de su actual pareja, ciudadano de origen peruano. El hecho se dio durante la noche, cuando la víctima estaba en su casa junto a su madre. La mujer ingresó por el techo y con arma blanca en mano quiso atacar a Johnny, que se defendió. Luego llegaron al lugar una turba de vecinos y se originó una gran pelea. Está ilegal acá en Paraguay. Y está ilegal en Paraguay y aparte no tienen nada. Y quiere vivir la vida de las cosas de mi hijo nomás. Eso es ellos lo que quieren. Eso es lo que está pretendiendo. Ellos hace rato ya lo... ¿Qué te hicieron? Y entraron en mazo, con la mazo los dos juntos, con cuchillo en la mano. Como para pegarme por mi cabeza. Acá me golpeó acá, eso es lo que me, acá nomás lo que me agarró, no fue fuerte. Y después mi mamá salió, corrió, le llamó a los vecinos, vinieron como más de 150 personas ahí y le entraron los muchachos ahí para defenderme. Obvio que sí, va a entrar con cuchillo también los otros muchachos, y ellos dicen que entraron con cuchillo. Obvio que sí, va a entrar con cuchillo también para defenderse, y ellos ven que ellos tienen cuchillo, y yo no tengo nada. Lo único que mi celular tenía en mi mano, y ese. La chica mío que se tiró por mí, quería que yo le pegara. Yo le dije que yo, me hace disculpar, yo no soy ni un bobo, le dije, usted, lo que vos está queriendo hacer, yo no voy a hacerte, le dije, no te voy a tocar, le dije, porque si yo te llevo a tocar, vos vas a tener derecho por mí, le dije. Y el peruano más allá insistía para que yo le tocaba a ella. Insistía porque así únicamente... ¿Con qué intenciones? ¿Eh? ¿Con qué intenciones? ¿Qué quería? Y supuestamente dice que ese, yo le dije, esa casa es la casa de nuestro hijo, le dije, vos lo que abandonaste todo, le dije, vos lo que dejaste todo, le dije, y vos compraste todo acá y vos... te das cuenta que vos te dando cuenta que vos estás perdiendo, le dije. Tu propio tu hijo te rechaza. Tres veces tu hijo te fuiste donde está tu hijo, le dije. Y mi hijo mayor agarró a su hermano mellizo, corrió, se fue al vecino y así anda mi hijo. Cada vez que te va ahí, así anda mi hijo, porque no te quiere, ves, te tiene miedo, le dije. Te ve muy mal. Yo prefiero que mi mamá se vaya a las cárceles, me dijo mi hijo. Yo pido que se vaya a la casa de mi mamá. ¿Por qué? Le dije, le veo muy mal. Por la culpa de mi mamá, nosotros vivimos así. Mi papá, no sufrimos. Con mi hermanito. Yo no comparto con ella nada, porque la casa ella quiere vender, entonces ella le quiere quitar a su hijo, que ni siquiera no le pasa nada, y el muchacho ese, mi cuñado, le ayuda. Johnny, siempre le lleva así, cualquier cosa le lleva a su hijo, porque son tres criaturas que son menores de edad, y mi hermana lo que quiere es vender la casa, entonces yo no voy a permitir eso, amigo. Sí, Sarambi, y entraron y para hacer quilombo con esa señora. Sí, pensaba que mi cuñado no estaba. Sí, él trabaja de noche. Entonces hizo quilombo. Martillo llevaron. Martillo, entraron con cuchillo y todo entraron. Es un loco. Estaba con el tipo. Con el tipo, eso, entraron por el techo. Si quieren ustedes ver el agujero que hicieron, ahí queda. Si quieren ir a ver y filmen. Para mí, la intención que yo tenía es de dañarle a esa señora, le quería matar a esa señora, porque seguramente mi hermana pensó que ella estaba sola, la señora. Johnny le trajo a su madre justamente. Sí, justo le trajo para que le cuide a sus nietos, que Johnny trata de recuperar otra vez a su hijo, otra vez que venga otra vez a vivir ahí, porque la casa es de ellos. Yo lo que entré primerito a la pieza de Johnny, y ahí yo ya encontré, hay una chapa ahí al frente de la puerta. Y ahí legalmente, justamente el chapa, yo tiré así. Y ahí estaba el muchacho y Rocío y una señora, su cuñada, la gorda. Y ahí tenía el muchacho el cuchillo y la martillo. Y ahí lo que yo, ahí yo tiré la chapa y ahí ya
me hizo así con el martillo, casi me acerté y así le hice yo. Vamos a la noticia del plano internacional. Desde hoy viernes y por el lapso de una semana, Río de Janeiro impone el toque de queda para todos sus ciudadanos, para toda su población, desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Además, sus autoridades dispusieron el cierre total de los comercios en las playas. Mientras tanto, el gobierno comunicó sus intenciones de adquirir casi 140 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer y Johnson & Johnson. A la par, ayer jueves se registró un nuevo récord de fallecidos en Brasil a consecuencia del COVID-19, con un total de más de 1.900. 6:48. Pasamos ahora a otro tema, pero dentro del ámbito internacional. Tenemos que mencionar la excelente gestión que viene realizando Uruguay. En 5 días llegan más vacunas, ¿eh? Ayer anunciaba su presidente, Luis Lacalle Pou, la llegada de un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. Se trata de una carga de 50.000 unidades del laboratorio Pfizer, el cual arribaría el próximo 10 de marzo. Por otro lado, y atención con esto, con el fin de promover el turismo y la economía, el gobierno analiza el ingreso de turistas que hayan sido vacunados contra el COVID-19. Aquellos que se han vacunado ya van a poder ingresar entonces al Uruguay. Bueno, hablemos a continuación aquí en la mañana de cada día de Cavalaro, que nos acompaña justamente con este nuevo... Que terminé aladito tuyo en mi cama. Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte. Sin merecerte. Que no haya tenido... Un minutito para llegar a las 7 de la mañana. El tránsito está bastante, bastante agitadito en la ciudad. Observen ustedes el movimiento. La gente que va al trabajo, la gente que se moviliza, que se está organizando ya para... cerrar bien la semana y disfrutar del fin de y suena el despertador de la mañana de cada día. Vamos arriba todo el mundo a despertarse, a dar gracias por un día más. No, no, vos no. Arriba las palmas, dice Fíjole. ¿Qué te pasa? Buen día para toda la gente. Esto. Buen día para toda la gente. Buen día. Buen día, gente, buen día. Arranca el turno de las 7 aquí en la mañana de cada día y tenemos que hablar del tiempo, del clima, meteorología y de supermercados, la bomba que presenta este bloque. El estado del tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Ahí estamos, vamos a ver todos los detalles que trae en esta oportunidad para este viernes meteorología. Sí, hago magia y aparecen todos los datos ahí. 22 °C, la probabilidad de lluvia es 20%, la humedad elevadísima, intensa, 96%, la mínima 21, la máxima 32. Esto es lo que tenemos hasta el momento para el día viernes. Observen ustedes, gente que se está levantando, gente que se está higienizando, gente que se está luqueando antes de salir de casa. ¿Qué color te estira a ponerte hoy para salir a conquistar el viernes? Azul. Edwin vino con su... ¿cómo se dice esa? ¿Cuál es? Polo. Su remera polo. Su remera así con cuello. Remera sí. Polo con azul. Azul, 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 azul. Bueno, vamos hacia el recorrido de las horas, la variación que hay entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. A ver, para las 8 nos espera 23 grados, a las 10, 28, para las 12, 31... A las 2:32 se mantiene así hasta las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde otra vez baja a 31 grados la temperatura. Esa es la variación que vamos a tener. Y mañana vamos a ver, aparece por aquí lo que corresponde al sábado. Tenemos una máxima de 33, probabilidad de lluvias 10%, humedad 54%, la mínima 20 graditos. Arranca fresco el sábado desde la camucha, vos ahí vas a estar... ya arrancando con un rico mate y después le metemos tereré full el resto de la tarde. Ojalá que no llueva, así puedo estar con mis plantas haciéndome cargo de la jardinería y demás. Hay algunos que no quieren que llueva porque quieren lavar ropa, otros quieren lavar la camioneta como Claudio François. Y cada uno tiene lo suyo. Ahora Chiche Corte quiere hacer un asadito, Espínola quiere podar su... ¿Cómo se llama ese que crece todo? Bueno, después les cuento. Su eucalipto. Ese. Concepción 23, la mínima 30, la máxima. Pedro Juan Caballero 21, la mínima 27, la máxima. ¿Cómo se llama ese que vos podás todo el tiempo? Su hiedra. Ligustrina. Vamos a San Pedro, 22, la mínima 31 grados, la máxima
Vamos a tener más detalles del clima para visitar diferentes puntos como Coronel Oviedo, que viene con 22 de mínimo y 29 de máxima para la jornada de hoy, ¿eh? Y así vamos recorriendo. El este del país, 29 la máxima, 20 la mínima en este turno de las 7. A las 6 ya hicimos este paseo por todos los puntos, ¿eh? Encarnación, 21 la mínima, 30 la máxima. En el turno de las 6 y las 7 se hace el completo para aquellos que por ahí se van enganchando y dicen, yo quería ver el completito. Bueno, este turno y el de las 6 son Pilar, 22 la mínima, 32 la máxima. Puerto Olimpo, 23 la mínima, 31 grados la máxima. Vamos a avanzar, vamos a hacer la recorrida. Se vienen más noticias, se viene la cocina, hay de todo hoy. Mariscal Estigarribia, 23 la mínima, 33 la máxima. Ay, qué lindo viernes, ¿eh? Qué lindo viernes para ir enfriando ya en el congelador. Eso que sabemos. Pozo Colorado, 22 la mínima, 33 la máxima. ¿Qué dice Claudio? En todos lados marca lluvia, pero con un 10% de probabilidad. No creo que llueva, no creo. No creo y no quiero que llueva. Vamos a ver el extendido. Resto de los días que se vendrán. ¿Qué traen? A ver, consigo. Domingo, lunes, martes. Domingo, 10% de probabilidad de lluvia. Lunes, 0% y martes, 0%. O sea, arrancamos la semana con sol a full. La mínima del domingo, 19, la máxima, 34. Lunes, 20, la mínima, 35, la máxima. Martes, 20, la mínima, 34, la máxima. Muy bien, señores. 7 de la mañana con 4 minutos. Todo el clima completito en esta presentación de Supermercados La Bomba. Bueno, noticia de último momento. En un rato tenemos también el bloque deportivo, pero fíjense en lo que es el tuit de hace minutos nada más de la APF. La Comisión Médica de la APF informa que tras la última toma de muestras realizada al plantel de Guaireña se han detectado 5 casos positivos al COVID-19, quienes ya fueron puestos en cuarentena. Recordemos, Guaireña juega hoy contra River 18-15. Ya desde hace un par de semanas, la idea de la APF, o mejor dicho, la APF volvió a retomar el control de estos test de COVID-19 y ya no se hacen con 72 horas de antelación, se hacen con 24 horas o incluso menos de antelación a los partidos, y es por eso que en las próximas fechas tenemos que esperar prácticamente al día del encuentro. Es un dolor de cabeza para los técnicos y es un dolor de cabeza para los técnicos hablando futbolística y tácticamente, porque uno prepara el equipo y el día del partido se te pueden caer, como a Guaireña hoy, 5 jugadores. Pero más allá de lo táctico, más allá de la conformación del equipo, está la salud. Explotó el COVID-19 dentro de los planteles del fútbol paraguayo y es por eso que se comprimió mucho más todo. Noticia de último momento, lo vamos a extender un poquito más ya en el bloque deportivo con Bruno Pont. Hace minutos, 5 casos positivos para Guaireña, que juega hoy ante River a las 18:15. De la mañana, 7 minutos, momento de presentar la tapa de los diarios para las personas que están arrancando en esta franja horaria. Un abrazo grande para Nicolás García, que está viendo el programa. Nico, un saludo muy, pero muy especial. Vamos a desarrollar la tapa del diario ABC Color. De hecho, un recorrido completito por todas las tapas más importantes de nuestro país, Aníbal. Al déficit ahora se suma corrupción con fármacos, promesas no aplacan protestas ante falta de insumos. Aparecen medicinas con logo de IPS que son vendidas a desesperados familiares de pacientes en la unidad de terapia intensiva. En abierto desafío al Senado y a Ciudadanos, ministro Mazzoleni afirma que no renunciará. Salud aún no tiene fecha para sus vacunas y ante fracaso autorizará a privados a traerlas. Crece descontento de personal de blanco en el país por el desabastecimiento en hospitales. Bueno, tenemos la imagen central del diario ABC Color que demuestra una cruda realidad de lo que están ocurriendo en varias instituciones educativas en esta semana donde se volvieron a clases y pudo haber sido una tragedia. Esta escuela es de Carapeguá, se derrumbó una parte de la galería afortunadamente en un día inhábil. Sí. Fue reparada en el 2019 por la firma Edivi de Emilio Díaz de Vivar. Estamos hablando que en el Colegio de Salud de Asunción dos cursos se volvieron virtuales nuevamente por sospecha de COVID positivo en los docentes. En tanto, en el Cristo Rey, una burbuja de alumnos fue sancionada con cuarentena
por aglomeración en el último primer día de clases. Increíble cómo a pesar de todas las prohibiciones que hay, lograron algunas instituciones, algunos grupos estudiantiles armar su UPD. Sí, y algunas instituciones se hacen el mismo estado y dicen, es un evento privado que ellos se organizan fuera del colegio. Claro. Yo no me meto, dice. Sí, sí. No, pero deberían de... Claro, ojo, ustedes hacen UPD y no entran. Deberían de buscar una medida un poco más estricta. Bueno, seguimos con más noticias de ABC Color en este viernes. Usaban datos falsos para definir pasaje y subsidios. Pese a todo, transportistas quieren suba del boleto. Y atención a esto, descubren 100 conexiones MAU de agua en Samber. Esta es una evasión a la ESAP. El fisco indaga si Fito Páez y damas gratis pagaron impuestos. Esto tiene que ver con el concierto que dieron en un casamiento hace unas semanas. Dos semanas. Dos semanas, exactamente, sí. Vamos ahora a la contratapa del diario ABC Color. Edwin, ¿qué tenemos en lo deportivo? En lo deportivo, tema FIFA, es lo que acapara todos los portales prácticamente a nivel nacional e internacional, incluso en Europa, porque hay mucho recelo de los equipos europeos, sobre todo de Alemania e Inglaterra, con respecto a las cantidades de futbolistas que tienen que venir para esta fecha FIFA. Los de la Liga Premier y la Bundesliga buscan respaldarse en un protocolo sanitario a su conveniencia y la respuesta de la sede sudamericana es imponer el reglamento de FIFA en donde los jugadores deben ser liberados por lo menos 5 días antes de la fecha del partido. El cruce de opiniones y tratativas entre la casa matriz del fútbol mundial, la FIFA, y la Conmebol es permanente. Incluso una charla virtual con todos los directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol y las 10 federaciones que la componen. Lo otro, se había marcado en distintos días una posible reunión para solucionar esto, pero tal reunión quedó para hoy. Hoy es el día clave a las 11 de la mañana para saber si la fecha, mejor dicho, el combo 3 que tiene la fecha 7 y 8 para jugarse, se realiza o no. Estaremos atentos a esa resolución de la reunión. Vamos ahora a la siguiente etapa. Vamos a última hora, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Mazzoleni se aferra al cargo pese al aluvión de reproches. El Senado pidió oficialmente renuncia del ministro de Sequera y de Rolón. Bueno, acorralados definen hoy compra de sedantes. Cuestionan falta de planificación del Ministerio de Salud Pública. El mercado negro de fármacos está en auge. Convocan a marcha ciudadana a las 18 y esta fotografía corresponde a la movilización de los funcionarios del Hospital de Clínicas que ayer salieron y cerraron por algunos minutos la avenida Mariscal López ahí en San Lorenzo. Vamos ahora a más noticias del diario Última Hora en su tapa. No subirá el gasoil, pero incremento del pasaje sigue latente. Carburante no varía para transporte. COVID, Brasil cerca del colapso con gran número de muertes. 13.000 paraguayos fueron a Brasil. Bueno, y vamos a la noticia del MEC que entrega kits sin calculadoras, lápices y bolígrafos. Quejas en educación media. Desde el MEC dicen que las proveedoras todavía tienen problemas para importar, por ejemplo, las calculadoras y que por eso no están entregando. Ah, o sea, van a estar entregando por parte media, van recibiendo, sí. Probablemente van a reponer. Y las clases ya arrancaron. Sí. Bueno, una noticia más, Aníbal, que tiene que ver con Alto Paraná, ¿verdad? Sí, señor. Ciudad del Este plantean suspender clases. Esta es la etapa del diario Última Hora, hoy viernes 5 de marzo. Vamos al deportivo de Última Hora con Edwin. Se destaca las fechas que tienen tanto Guaraní como Libertad para ver un poco esta agenda comprimida. El torneo Apertura adelanta en encuentros por la fecha FIFA. Libertad y Guaraní lucharán en Libertadores por la fase de grupos como forastero y como local. Como local, el equipo de Guaraní el jueves ante el Atlético Nacional de Medellín, como visitante Libertad el miércoles ante la Universidad Católica de Ecuador. Abajo, la fecha 6, 7 y 8. Y también se habla del combo eliminatorio en vilo. Es este combo 3 que tiene la fecha 5 y 6 para disputarse y que está en veremos. Hoy, al mediodía, seguramente vamos a tener una respuesta. Seguimos con más etapas de diario. 7 de la mañana, 12 minutos. Llegamos a La Nación. La Nación arriba dice oportunismo político en Inirán, escrachan a la diputada Katia González. Bueno, en la otra parte superior de La Nación, lado derecho, más noticias para ustedes, para presentarles a ustedes en la tapa del diario La Nación. Bueno, a ver, tenemos ausencia del Estado, pastoral social
en este caso, donará su presupuesto para poder adquirir medicamentos para el COVID-19. En la imagen aparece el monseñor Edmundo Valenzuela. Vamos al título principal. IPS admite que Lilian solicita recursos de los asegurados. Tráfico de influencias. Así es. En la campaña proselitista realizada en la ciudad del Verde con una ambulancia del IPS por parte del precandidato Víctor Vázquez, afín a la senadora Lilian Samaniego, desnuda el lado más miserable de la política. El presidente de la previsional, Andrés Gubetich, admitió que la senadora es una de las que acercan necesidades. Además, el móvil presentado por Vázquez como un gran logro de su gestión ni siquiera debía estar en Alberdi. Vamos a la imagen central del diario La Nación del día de hoy. Senado pide que se vayan Mazzoleni, Rolón y Sequera. Ministro respondió que no renunciará, al igual que Guillermo Sequera y Julio Rolón. Sí, bueno, vamos a ver. Dijo que va a respetar el pedido de los legisladores, pero que no va a renunciar. Sí. Vamos a ver qué pasa hoy, a las 6 de la tarde. Sí, cuando haya esta gran movilización. Aparece en uno de los títulos laterales el doctor Carlos Morínigo. Superpoderes causaron la decadencia en salud. Fue tajante al señalar que en ningún caso un ministro puede delegar la función administrativa. Más noticias laterales. Seccionalero pide salvar su ausencia en el trabajo. Y vemos en este caso al CIE de Florentino. Se ausentó del trabajo para ver Cerro Limpio. Sí. Sí. Quiere ir a firmar nomás la planilla de presencia. Claro, el fútbol estuvo por sobre todo. Bueno, vamos a más títulos en este diario, en el Deportivo. A ver, pasamos al Deportivo. Un salto al Deportivo de La Nación. Ahí está, Barbosa en la foto para tomar distancia. River Plate recibe al ascendente equipo de Guaireña. Recién comentábamos, Guaireña con 5 casos positivos de COVID-19. Este encuentro debe disputarse a las 18:15 en cancha del Quelito. 20:30, 12 de octubre, Libertad. Abajo, Juegos Olímpicos, operativo rumbo a Tokio, fue presentado por el Comité Olímpico Paraguayo. Arriba, eliminatorias, Conmebol analiza postergar el combo 3 a pedido de la FIFA. En la foto, nuestro técnico Eduardo Berizzo. No, que no se postere, por favor. Que se juegue. Que se juegue, así no van a venir las estrellas colombianas que están en la Premier en Italia. No, yo creo y los chilenos mucho menos. Yo creo que si se juega es porque pueden venir. Si todos están sin la posibilidad de venir, se va a suspender. Los que están en Inglaterra son los complicados. Como sí, manda, sí. El fútbol de Europa. Ahí tenés a James Rodríguez, por ejemplo. Sí, no, figura. Otros más. Argentina, Chile, todos estos países que tienen su jugador allá. Olvídate. Ayer hacíamos un mini recuento, si, no sé si... Ah, no, con Bruno o al mediodía con el profe Corte y Esteche. No llegamos a... A 6-7 nosotros. No, afuera. Aquí no tenemos y la de Premier. De los convocados a selección, sí. Casi que no llegamos a 5. En la Premier le tenemos a... ¿Está Almirón? Almirón y a Valbuena. Valbuena. En Alemania, en el Hertha de Berlín, tenemos a Omar Alderete, que no es titular, pero está. Sí. Hasta ahora el único titular es Almirón. Almirón. Y después hay que empezar a escarbar. O sea, si vamos... En Italia le tenés a Toni. Está Toni Sanabria, que está lesionado, no es convocable. Descartado. No estaba con COVID, por lo menos. Incluso, no es que no puede salir de Italia. De Turín no se puede salir. Y él está en el Torino. Ahí. Él está en el Torino. El Torino perdió su partido contra la Lazio hace días porque no pudo ir de Turín a Roma. Imagínate, tienen prohibido salir de Turín, ni siquiera del país, de la ciudad no pueden salir. Y después tenemos que ir a Blas Rivero, que está lesionado, que hoy está en Dinamarca. Hernán Pérez, que está en los Emiratos Árabes. Cacu Romero Gamarra, que está en los Emiratos Árabes, que no es Europa, pero tiene que hacer el viaje largo. Y paremos de contar, el Zorrito Vareiro, que está en Turquía. Sí. Zamudio, que está en Turquía. Brian, que tampoco es titular. O sea, de los convocables así que pueden sumar minutos importantes, Valbuena, Almirón. Y, que son dos. Ellos. Sí. Bueno, 7:30, Bloque Deportivo, no se olviden. Le tenemos a Edwin con Bruno para poder analizar toda esta situación de las eliminatorias y saber si se va a jugar o no. Vamos a la siguiente etapa, por favor, Crónica, a ver qué ofrece etapa en esta jornada, Aníbal. Título principal de Crónica, de Clorinda con Delivery, cuando la desesperación se apodera. Sí, bueno, esta es la situación que también estamos haciendo ahí con nosotros en el programa en días anteriores con respecto a las recetas que se pueden ver perfectamente y una de estas farmacias de Clorinda que tienen Delivery. Guerrero y Co. apenas saltó la noticia que en la ciudad de allá se venden los medicamentos contra COVID. ¿Qué pasó? Más noticias en el diario Crónica en la jornada del día de hoy. Hasta Yuyo buscan para levantar las defensas, ¿eh? Ahora recién creen en el coronavirus. Dos hermanas se dieron un gran abrazo tras 54 años. Completamos así la etapa del diario Crónica en esta jornada de hoy viernes. Vamos al Deportivo con Edwin.
En el Deportivo aparece Sola Linde, que habló del tema de Boselli, que dijo que si Cerro juega o sigue jugando así, va a ganar de los 10 partidos siguientes 8 o 9. Jugar bonito y no ser efectivo no sirve. Alicio Sola Linde, un maestro del fútbol, hizo referencia a las afirmaciones de Mauro Boselli, jugador de Cerro Porteño, y señaló que ningún equipo del torneo logró mantener un buen nivel las 5 fechas y que tocar mucho y no meter no vale en el fútbol. Lo otro, en la foto, Walter González. De a poco, Gorosito recupera a varios jugadores importantes. Gracias, Edwin. Vamos a la siguiente etapa. Vamos al diario de negocios 5 días. El podio del crédito. Tras la absorción del banco GNB a la entidad BBVA, su cartera de crédito asciende a 2.181 millones de dólares y se ubica con el segundo mayor del sistema, muy cerca de Continental, que aún se mantiene en primer lugar. Tercero está Regional, completando la lista de los líderes del fondeo en el sistema financiero local. Al lado, apertura al mercado. La Fundación Industrial, brazo financiador de la UIP, decidió abrirse a todo el mercado y tomó un nuevo rumbo al relanzar su imagen y objetivo institucional. Aparece la fotografía de Diego Jiménez, gerente general de la entidad, de la Fundación Industrial. Bueno, nueva herramienta busca revolucionar el sistema financiero. Bursátil, 2.500 millones de dólares es la meta del mercado de valores. En carne, país cierra el mejor registro de exportación en 8 años. En finanzas, los depósitos bancarios ya orillan los 18.000 millones de dólares. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tapa y contratapa de los diarios. Ahora vamos hasta Gisela, nos brinda la cotización de las monedas. De la mañana, 20 minutos. Feliz viernes para todos. Estamos ya con cotización de monedas para ver qué vas a cambiar. ¿Vas a cambiar a dólares, a euros, peso, real? ¿O simplemente querés saber cómo está la cotización? A ver, el dólar a la compra, 6.550, a la venta, 6.650. El euro a la compra, 7.200, a la venta, 7.800. El peso a la compra, 40, a la venta, 53. Y el real a la compra, 1.100, a la venta, 1.200. Así estamos, cotización de monedas aquí en el SNT. Vamos hasta el señor Aníbal Espínola, que tiene recomendaciones para usted. Bien, pero hoy se pasaron, lo digo así, porque trajeron una cantidad de productos y vamos a mostrar, por favor, gracias de verdad por mimarnos y por tenernos de esta manera tan, pero tan especial los amigos de Roja y Jucafé, que nos envió a cada uno una presentación. Gracias. Y otra vez esto que es para todo el equipo, para que podamos tomar un rico café y para que podamos poder pasar bien. Dice, todo es posible con ganas y buen café. ¡Qué gusto! ¿Qué tenés, Gisela? La frase que me han puesto es genial. Ama como puedas, ama a quien puedas, ama todo lo que puedas. Y de amor se trata esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá dice... Amorfar también, ¿eh? Por favor. Un saludo para... Araceli. Aprovecho el momento del desayuno también porque parte de este regalo tiene... La dedicatoria de mi amiga Lucía Zapena, así que a ella le mando un abrazo, un beso, que está seguramente en este momento dando tití ahí al Gordi, que está desayunando mientras nosotros desayunamos lo nuestro acá, ¿eh? Sí, sí, pero, sí. Gracias, Araceli, por mimarnos, ¿eh? Porque aparte del café, los trajeron para desayunar, mirá, hay sandwichitos, hay tortas, hay chipitas. ¡Qué belleza! Espectacular, muchísimas gracias. Vamos a recargarnos de energía en este viernes. Casate esta. Hay todo, tío. Hay todo, tío. Casate esta, casate esta. A ver, casate. Hasta con deco para mi casa. Yo que amo la decoración. Mirá lo que es. A la pucha. Todo, con todo, con todo. Hasta vino le mandaron. Mirá, mi vasito. Qué lindo, ¿eh? El vasito oficial para el cafecito. Con todo lo que... ¿Quién quiere alfajorcito por ahí? ¿Alguien ¿Saben gusta? Qué? ¿A quién quiere el vino? Como, todo esto porque es gente emprendedora. Sí, señor. Nosotros creo que hace bastante tiempo, cuando empezó toda esta historia de la pandemia, nos hicieron llegar sus primeros productos y ahora, por lo que veo, se van expandiendo. Se está consolidando la empresa. Mirá la presentación, brillante. Divino. Esto. Brillante, brillante, bien, brillante. Bien, bien, felicidades. Ay, este te ha regalado. Va a endulzar tu viernes, dale. ¿Es un chupetín de chocolate?
Hoy... hoy estoy cariñosa. Hoy me marcó, ¿eh? ¿Sí? Te están dulzando. Hoy... Bueno, gracias, Araceli, y gracias a todo el equipo de Rojaijú Café. Por mis manos, como decía Aníbal, es genial poder destacar las empresas que nacieron en plena etapa de pandemia y que se vuelven emprendedoras para poder salir adelante. Así que felicitaciones y gracias por este mimo. Nos vamos a ir a la pausa, 5 minutitos, y llegamos al bloque deportivo con nuestro gran amigo Bruno Font y también con Edwin Storer. Ambos están listos para traerte toda la información deportiva. Yo no soy tu gran amigo. Mi gran amigo Edwin Storer y mi gran amigo Bruno Pons. No, porque escuché con nuestro gran amigo Bruno Pons. Sí, sí, yo escuché. Yo pensé que era tu amigo, Chuche. Somos amigos. A él no le dice gran amigo, Edwin. ¿En serio te digo? No, no, está bien, está bien. Edwin. ¿Atendé? Me voy a ganar ese. Póndole, póndole, Edwin. No, 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 no. Mientras pueden entrar en las redes de Edwin Storer y ver su paso por calle 7. Sí, que te está metiendo. Que mucha gente me escribió, che. Mira un poco las fotos de Storer. Se acuerda mucho la gente, ¿eh? Sí, es que fueron programas épicos, muy importantes. Ayer pregunté TVT de qué alzo. ¿Eh? Y una catarata de aquel programa. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está. Fotos que está compartiendo Storer. Y veo la foto con Mabas Páez y con Casetay, ¿eh? Sí, sí, sí. No, Casetay cuando eso creo que estaba en... Ah, no, ya. No, Gisela, ya no importa, no importa. Yo salgo con Pablo Rodríguez, no con Edwin. Ahí está. Ah, cierto, Pablo Rodríguez, Nicolás. Y conmigo. Con, cierto, sí, Nataloni. Nataloni. Sí. Esos son amigos. Posta, los amigos, amigos, purete. Bueno, después de este ping-pong de medios que acabamos de hacer. Sí, ping-pong de medios y de celos. Sí, sí, sí. Usted por la duda no hace sus compañeras. No, no, no. Vamos a la pausa. A la vuelta en los que deportivos. Edwin y Bruno juntos en la mañana de cada día. La vida pasa, pronto se va. No tengo tiempo para voltear a ver las cosas que están atrás. Yo echo pa'lante y nunca pa' atrás. 8 de la mañana, 4 minutos. La vida pasa pronto. Hay que disfrutarla. Hay que vivirla, así que bueno, invitamos a que este viernes lo disfrutes a lo grande, ¿eh? Estamos bailando de acá, no paramos de bailar, una locura este viernes. Vamos a los datos del tiempo, lo hacemos así sencillo, breve, porque hay mucha información todavía para compartir. Están los compañeros desde exteriores también para acompañarnos. 23 grados, 2 décimas la temperatura, como observan aquí en pantalla. Tenemos una probabilidad de lluvias del 20%, una humedad del 91%, la mínima 21 y la máxima 32 para esta jornada. Mañana, vamos a ver mañana sábado cómo arranca la jornada y qué nos espera, ¿sí? 33 de máxima. Mañana sí calorcito, ¿eh? Probabilidad de lluvias para mañana 10%, la humedad 54%, la mínima 20 grados. Muy bien, señores, datos del tiempo que vamos dejando ya para pasar ahora a la información que nos trae la compañera Judith Colexa, Chiche Corte, Aníbal Espínola, Edwin Storer, todo el equipo completo. Y por supuesto no puede faltar la información desde exteriores y para eso está ella. Muy buenos días, Judith. ¿Qué tal, Gise? ¿Cómo estás? Saludos a todo el equipo de la mañana de cada día. Hoy volvemos a hablar del tema de Dayana Espinosa, este caso que mantiene en vilo a toda la familia, teniendo en cuenta que hasta el momento no se tiene información sobre ella, qué pudo haber pasado con esta joven madre de Itaque, que recordemos desapareció en el mes de septiembre del año 2020. Hoy prosiguen los trabajos, los procedimientos en el marco de la investigación. Nuevamente, la comitiva fiscal policial regresa aquí hasta el matadero que pertenece a su ex jefe, que se sería un carnicero que también está sujeto a la investigación porque en un momento dado se allanó su lugar de trabajo, se incautaron de sus poderes elementos, de sospechas, y por ese motivo incluso tenemos entendido que él tiene hoy día medidas alternativas. Pero lo más llamativo es que hoy la comitiva regresa hasta su matadero teniendo en cuenta estos nuevos datos que resultan ser reveladores. Estamos hablando de los resultados de los análisis de sangre y ADN realizados en el marco de la investigación. Estamos hablando de la pericia que finalmente tiene un resultado en la jornada de hoy que direcciona nuevamente la investigación, pero ante la posibilidad de que Dayana haya sido asesinada. Nos confirmaba hace instantes la fiscal Daisy Sánchez que al menos en un 99,9% la sangre encontrada principalmente en el inquilinato sería de Dayana Espinosa, lo que se presume que ella haya sido asesinada allí en el sitio y probablemente su cuerpo, sus restos enterrados en algún sitio, así que se convierte en un punto de sospecha como para haberse enterrado
aquí esta matadería. Es por eso que están realizando en este preciso instante la excavación en algunos puntos que les resultan llamativos, donde hay elevaciones. Nos confirmaba la fiscal Daisy Sánchez que nuevamente van a volver a inspeccionar la cámara séptica de este matadero que está hacia el fondo, que en un momento dado incluso acompañamos ese trabajo. Los bomberos abrieron la cámara séptica, pero nos decía la fiscal que fue un trabajo superficial en aquel entonces, motivo por el cual hoy van a insistir nuevamente atendiendo los resultados de las pericias, que reitero eso, sería entonces en un 99,9% la sangre de Dayana Espinosa encontrada principalmente en el baño del inquilinato que está ubicada en la compañía Calle Duasté, según lo que recuerdo, de Itá, donde ella compartía, por cierto, ese inquilinato con su pareja Joel Guzmán Amarilla, quien de momento es el principal sospechoso de su desaparición. Esa es la novedad que se tiene en cuanto al caso, con respecto al caso de Dayana Espinosa. Gisela, vamos a seguir acompañando los trabajos porque tenemos entendido que no es el único, son varios los que están siendo realizados, pero, por supuesto, teniendo en cuenta que la comitiva regresa aquí hasta este matadero que pertenece al carnicero que era jefe de Dayana Espinosa, lo vuelve a poner como uno de los sospechosos de su desaparición. Así que estamos expectantes de lo que pueda ocurrir hoy, si es que se va a encontrar algún indicio, otro elemento nuevo aquí en el lugar. Por cierto, es importante recordar también que en aquella ocasión, en la primera vez que vinieron a allanar este matadero, encontraron herramientas que presentaban manchas de sangre, las cuales de momento todavía no tienen resultados, como las de los elementos incautados en la casa y de las muestras biológicas levantadas allí, pero están a la espera también de ese dato revelador que podría conducir o hacer con que los investigadores lleguen mucho más cerca de la conclusión del resultado de la investigación del caso de Dayana Espinosa. Ahora, Judith, si la pareja o la expareja, quien está en Tacumbú, es el principal sospechoso, ¿por qué ir a la matadería de este carnicero? ¿Porque habría colaborado con el principal sospechoso? ¿Qué pasó? ¿Qué habría pasado? Bueno, eso es lo que precisamente estamos detallando, Aníbal, con respecto al resultado de las pericias. Estamos hablando principalmente del ADN, porque se hizo también el cruce con las muestras biológicas de los padres de Dayana Espinosa y esto dio positivo en un 99%. Entonces las sospechas son que Dayana haya sido asesinada en el inquilinato y probablemente su cuerpo enterrado ya sea en un punto como este, porque la fiscalía y la policía tienen establecidos algunos sitios que resultan ser llamativos, sospechosos de que haya podido ser enterrado allí. Y uno de esos puntos, Aníbal, es esta matadería que en un momento dado ya fue inspeccionada por la comitiva fiscal policial y por eso retornan hoy. Y más aún teniendo en cuenta que están aguardando también el resultado de las pericias realizadas a estas herramientas que fueron encontradas aquí en este punto de la matadería y que también presenta manchas de sangre. Ahora, vamos a ver si es que podemos hablar enseguida, porque está hacia adentro, hacia el fondo está la fiscal allá acompañando el trabajo de los investigadores de criminalística sobre exactamente qué sobre qué pesa la sospecha para que vuelvan a venir hasta este lugar y principalmente enfocar en la excavación, el trabajo allí en el lugar donde estamos apuntando ahora. Y lo bueno es que no se deje de lado el caso, que se sigue investigando ahora, pero qué largos son los procesos siempre, sí, ¿verdad? Eso le iba a plantear a Judith. Sería interesante que la fiscal explique un poco por qué tarda tanto la pericia, por Dios. Si mal no recuerdo, Judith, esas herramientas fueron ya levantadas, creo yo, hace más de 3 meses. Ahí viene la fiscal, vamos a hablar un ratito con ella sobre eso, Aníbal, porque sí, varias veces insistimos en esa pregunta, ¿cuándo van a estar los resultados de las pericias? Y mencionaba ella que era como un mes aproximadamente lo que tardaba obtener ese resultado, así que me voy a acercar a ella ahora que está aquí en el punto para poder respondernos esa pregunta. Doctora, disculpe, estamos en vivo para Canal 9. Con respecto a los resultados de los análisis realizados a la sangre encontrada en la casa o en el inquilinato de Dayana Espinosa, esto llevó mucho tiempo. ¿A qué se debe eso? El ADN del inquilinato de la casa de Dayana realmente tiene un proceso. Se tiene que primeramente ver si es sangre humana, luego de eso se tiene que ver si es apta para cotejo ADN, luego tiene que pasar por un proceso de sorteo, quién será el genetista, y luego le fija una fecha otra vez a los padres para que vayan y se extraigan los fluidos del ADN de ellos para hacer la comparación. Y a partir de esa extracción pasa 42 días nuevamente otra vez de incubación, te voy a decir, para que pueda tener resultado. ¿Cuánto
¿Cuánto tiempo después obtuvimos estos resultados? Y eso, el 24 de febrero estuvo ya. En diciembre ellos extrajeron su prueba. Pero no toda la sangre encontrada en el sitio fue apta para hacer este cruce, o sea que tengo entendido, claro, que solamente algunas muestras. Se va descartando, la mayoría de la sangre de ahí fue sangre humana, prácticamente de la cocina, incluso por las paredes, habían salpicaduras con el quimioluminiscencia, se podía observar de que eran gotas de sangre que evidentemente se lavó. Sí, se lavó. Pero de todos modos, ese material químico es imposible de no captar. Ahora, doctora, nos preguntamos nosotros por qué vuelven aquí hasta el sitio si es que la mayor cantidad de sangre y que dio positivo a la sangre de Dayana se encontró en el inquilinato. Bueno, nosotros estamos teniendo desde un comienzo la hipótesis de que el lugar, la escena del crimen pudo haber sido el inquilinato, pero hay que tener en cuenta el circuito cerrado que se había obtenido en ese momento. El circuito cerrado nos habla de que él salió en dos oportunidades de la casa del inquilinato y en ese momento tuvo que haber venido en algún lugar. Ese lugar es que nosotros afanosamente siempre buscábamos, ¿verdad? ¿Hay algún elemento que los trae, que los conduce, doctora? Sí, encontramos, o sea, resultó sangre humana, un serrucho, un hacha y un cuchillo de este lugar en ese allanamiento que se había quitado. Sin embargo, esta matadería es del ex jefe de Dayana. Sí, así es. Dale. Bueno, así como les estaba explicando Aníbal, esas son las informaciones que les traen nuevamente aquí a la fiscalía y a la policía. Ahora están haciendo una profunda excavación donde van retirando algunos que otros residuos, basuras, parecieran ser... partes de ropas. Bueno, vamos a seguir acompañando aquí el trabajo, Aníbal, teniendo en cuenta que encontraron en su momento entonces herramientas con manchas de sangre también aquí en la matadería. Bueno, gracias, Judy. Vamos a ver, me ojalá. Imagino la familia, ¿verdad? Como sí. Estará expectante por tener respuestas, sí, o avances sobre esto. Y bueno, ¿qué imágenes fuertes? Uno lo ve así, dentro de todo es el trabajo de uno, ¿verdad? O lo mismo de estas personas que están haciendo la investigación. Pero digo, que tu familia esté buscando rastros tuyos, partes tuyas, que den indicio con qué fue lo que pasó y todo lo demás, debe ser muy fuerte. No, por supuesto. Y ojalá que se tengan ya noticias y esta familia, la familia de Ana Judith, pueda cerrar esta historia. Gracias, Judith, por toda la información y todo el trabajo que realizas siempre. Impecable. Feliz viernes para vos. A ustedes, hasta luego. Vamos a hablar ahora de las medidas que están solicitando los altoparanaenses, autoridades municipales, autoridades departamentales, de salud, incluso educacionales. Están planteando extender el horario de restricción por 2 semanas, que sea de 20 a 5 de la mañana, repito, por 2 semanas, y que se posterguen también las clases durante 1 semana en por lo menos las escuelas públicas. Es que en el caso de las ciudades fronterizas deben practicarse medidas en espejo, ¿verdad? Entonces yo sería favorable a las restricciones de horario que se han planteado. En este caso, las medidas de Foz de Iguazú van a ir hasta el día 8 de marzo, pero creo que es una consideración importante, sobre todo teniendo en cuenta la segunda ola y tenemos una suerte de consenso en ese sentido de las autoridades del departamento. Ahí está lo que decía el ministro Mazzoleni con relación al pedido de los esteños, de los altoparanaenses. Considera el ministro que corresponde otorgar el permiso para ampliar el horario de restricción en todo el Alto Paraná debido al alto índice de circulación viral que se encuentra en su segunda ola, dicen las autoridades sanitarias, pero hay que esperar la decisión final y no hay que descartar también que esa restricción horaria se extienda a varios otros puntos del país donde existe una alta circulación viral, donde los casos no descienden, al contrario, van en aumento. Y vamos, Cheche, junto a Joel López, ¿no? Claro, hasta el Alto Paraná. Tenemos ahí el contacto. Joel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola Chicha, Aníbal, saludo a todo el equipo de la mañana de cada día, un cariño grande desde el Puente Internacional de la Amistad, justamente viendo el movimiento, escasos por cierto, teniendo en cuenta que hoy es viernes, el panorama iba a ser diferente y distinto, pero vamos a hablar de las restricciones que ha tomado Brasil en las últimas horas, también los pedidos que nuevamente hacen las autoridades brasileñas al gobierno central. Ayer nuevamente el intendente de Foz de Iguazú emitía un pedido de barreras sanitarias para el Puente Internacional de la Amistad al ministro de Salud del vecino país. Están analizando esa postura, insistía con eso porque la situación en Foz de Iguazú, según refiere, no está en el mejor momento. Y justamente ayer hablábamos con él y nos decía, bueno, estado de Paraná está en el peor momento de su historia. También hablaban de fallecimientos sucesivos, incluso jóvenes, y esta segunda ola está afectando en gran manera a la vecina ciudad de Foz de Iguazú y por ende también a Ciudad del Este, porque el movimiento comercial está prácticamente nulo por el escaso movimiento de turistas aquí sobre esta pasarela internacional. Pero vamos a escuchar lo que nos decía ayer el intendente de Foz de Iguazú. Nós estamos vivendo o pior momento desta pandemia, momento triste, infelizmente, onde se perde vidas, onde o sistema de saúde não consegue absorver todas as pessoas que precisam de atendimento, por mais que a gente aumente o número de camas, de leitos, de UTI, de unidade de terapia intensiva, de tratamento de enfermaria clínico, nós não conseguimos atender todas as pessoas. Por isso, as medidas restritivas de circulação de pessoas para que nós tenhamos um freio nessa contaminação. Quem trabalha no Brasil, assim como o paraguaio que trabalha em Foz do Iguaçu, ou a pessoa de Foz do Iguaçu que trabalha no Paraguai, ele pode transitar livremente. E o empresário? O empresário também, o empresário pode transitar livremente. É sempre importante ter o comprovante de residência, que ele reside no município de Foz do Iguaçu, ou ele trabalha aqui em Foz do Iguaçu, ou trabalha no Paraguai, para que a gente tenha os órgãos de segurança. Bueno, y ayer también los fuertes controles realizados dentro de la ciudad de Foz de Iguazú, ya se veía algunas imágenes viralizadas en las redes sociales cuando vehículos con placa paraguaya eran retenidos y también obligados a retornar. Esta medida es lo que van a tomar por ahora aquellas personas que cruzan la frontera sin el PCR negativo, pero hablan también de que posteriormente van a ir analizando algunas sanciones a los extranjeros que traten de cruzar la ciudad o la zona sin el PCR negativo. Sí, es una medida que hay que tomar evidentemente, Joel, ante esta situación de colapso que se está dando en la zona de Alto Paraná y en Brasil en sí, ¿verdad? Por también esta nueva cepa y esta situación bastante complicada que están viviendo ellos. En lo que sí, los estrictos controles favorecerán para poder cuidarnos entre todos. Después de tanto tiempo de esfuerzo, es como que se está empezando a tirar la toalla y es a eso lo que no queremos llegar. Esta segunda ola está llegando más fuerte que la primera, sí, decían los profesionales médicos de Alto Paraná, y advertían y solicitaban encarecidamente a que las personas tomen esas medidas que ya conocemos, pero que va a evitar el colapso excesivo de nuestro sistema sanitario, porque ustedes ya vieron también el parque sanitario de Alto Paraná, no tiene absolutamente nada, las camas de terapia intensiva también. Hay una desesperación, Aníbal, Chiche y compañeros, aquí en el Alto Paraná por la parte médica, por la excesiva cantidad de contagiados y también que de una u otra forma son jóvenes, cada vez más jóvenes los que se van contagiando, y ese es el panorama que ayer pintaban en esta conferencia de prensa también en la gobernación de Alto Paraná, y pedían el auxilio al gobierno, no para de una u otra forma cuarentena total, porque la gente decía fase cero, no, una cierta restricción horaria para ir tratando de disminuir la aglomeración, porque en horas de la noche esto ocurre, pero no así, no va a afectar al sistema delivery de gastronomía,
todas esas cuestiones estaban analizando ayer en esta reunión de autoridades. Bueno, Joel, te queremos agradecer por este completo informe, por la entrevista también que nos presentabas del intendente de Foz de Iguazú. Estaremos nosotros atentos a las informaciones que se van generando en esta mañana desde esa zona donde se centra la atención de todo el país. Es así, Chiche, hoy a las 9 el sector privado de educación ofrecerá una conferencia de prensa. Vamos a ver cuáles son las medidas que van a ir tomando también en las últimas horas, compañeros. Hasta luego. Gracias, Joel. Un abrazo grande y buen fin de semana. Nos vamos rápidamente hasta EMI. Están cerrando una de las arterias más importantes de nuestra ciudad. El equipo de SEMI evidentemente está tomando medidas con respecto a esto. Así que EMI nos va a brindar la información al instante en vivo y en directo. EMI, te escuchamos. Muchas gracias, Chiche. Un saludo cordial a todos los compañeros y a la teleaudiencia. Efectivamente, nos encontramos sobre la avenida Fernando de la Mora y Dr. Juan Benza, donde se realiza una manifestación por parte de funcionarios de SEMI. Aquí ya me encuentro con la señora... Perdón, recuérdame su nombre. Alma Amarilla. Alma Amarilla, doña Alma. Cuéntenos la situación. Usted es secretaria general. Sí, correcto. Nosotros hace mucho tiempo venimos con esta misma odisea. Esto no es de ahora, esto es de siempre. A partir de 4 años atrás este servicio empezó a decaer. Y solamente con parches lo tienen vivo. Los desperfectos mecánicos de las pocas ambulancias que ya tenemos, que hoy por hoy hay 12 en el tránsito terrestre, de las cuales 6 ambulancias son Toyota, que solamente es para hacer traslados básicos. Tenemos 2 móviles de alta complejidad como UTI, cuando antes teníamos 4. Hoy tenemos 2. Y otro que tendría que ser UTI está con desperfecto y sin equipamiento. ¿Cuántas ambulancias están en buen estado? Es la pregunta. No, ninguno. Si vos haces un perito mecánico a estos vehículos, ninguno van a pasar. Toditos están en mal estado. Acá lo que se hace es parche. Funciona 24 horas, mañana vuelve a entrar al taller, por la misma causa. Tenemos problemas de tren delantero, tenemos problemas de pastilla de freno, tenemos problemas de dirección, de bomba, de aire acondicionado, aceite que filtran. Miles de desperfectos tienen estos vehículos, pero tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo que están con esta situación? Ya denunciaron en varias ocasiones. Hace 4 años. Hace 4 años que nosotros no tenemos taller. Acá ellos se preocupan hacer un llamado para tener tercerizado la limpieza, pero jamás se ocuparon de hacer un llamado para tener un taller mecánico, cuando que nosotros estamos trabajando sobre 4 ruedas en urgencia y emergencia. Es preocupante la situación, doña, porque no contamos con ese servicio que debería de tener el SEMI, ¿verdad? De asistir a los enfermos, de llevarlos a su... Y bueno, esta gestión es de Pablo Zapatini. Y yo le digo al ministro Mazzoleni, las responsabilidades no se delegan. Vos tenés que venir acá y tenés que hacer gestión. Porque esto no se va a mover si vos no tenés gestión. Y lo peor de todo es que nosotros tenemos un presupuesto de 60 mil millones. El SEMI, ese es su presupuesto. Jamás se gastó por eso. Nosotros no tenemos absolutamente nada, no tenemos insumos. Los aparatos biomédicos están todos obsoletos, no funcionan. Nosotros estamos haciendo medicina empírica. Eso estamos haciendo ahora, porque no contamos con los aparatos en buen estado. Están... ¿Cómo hacen? Y porque hacemos medicina empírica, hacemos arte, hacemos magia. El mismo director, una vez, en una reunión, él dijo que nosotros acá hacemos arte y magia. Mira quién dice. Y eso es porque él tiene una mala gestión. Vos no podés venir a estar como director y sentarte y ver la vida pasar. Yo le pregunto a él y le pregunto a Julio Mazzoleni qué piensa la vida. Estamos tratando con vida humana. Si no nos mata el COVID, nos va a matar estos vehículos. ¿Qué quiere, que haya una muerte más? Totalmente, bueno, corre peligro el funcionario y el paciente que ya va. En estado grave. Todos corremos peligro. Aparte de que corremos peligro en el tránsito terrestre, también corren peligro por la parte de la infección, porque a estos móviles jamás se le hizo un hisopado por lo altamente contaminante que está. Control de infecciones tiene el Ministerio de Salud. Jamás pisó el SEMI. Estamos trabajando en una pandemia con COVID. Nosotros le estamos regalando el COVID a los pacientes. Los pacientes que suben esos móviles y eso no se desinfecta. Ahora,
en esta mañana es justamente que esas gestiones se realicen para poder levantar esta ambulancia y se trabaje bien. No se van a hacer, no se van a hacer. No me vaya a preguntar eso porque no se van a hacer. Acá tiene que irse este director. Tiene que irse. Sigue su salida. Lo que nosotros le exigimos a Mazzoleni es que le tenga piedad a este servicio. Yo le pregunto si ahora nosotros llamamos a la fiscalía, vamos a cerrar todos estos móviles. ¿Qué va a hacer él con los pacientes que tiene que trasladar? Los accidentados, ya no llegamos más. Hoy tenemos 12 móviles. La demanda de COVID es abismal. A nivel país, ¿cuántos móviles están reparados? Yo no te puedo decir la cantidad de flota a nivel país, pero a nivel SEME te puedo decir que tenemos 12 y la que siempre mantuvimos 18. Pero eso es un decir, porque yo hoy puedo tener 10, mañana puedo tener 8, pasado puedo tener 6. De acuerdo a cómo van cayendo, van entrando en un supuesto taller que no sabemos dónde. Oye, Alma, muchas gracias. Vamos a seguir enseguida con ustedes también. Bueno, esta manifestación continúa, compañeros. La avenida Fernando de la Mora está parcialmente cerrada, hay un tráfico vehicular inmenso, pero el reclamo, ustedes ya escuchaban, ¿verdad?, de los funcionarios, de la gente que trabaja en SEME, es que la cabeza sea destituida por falta de gestiones. Son 18 ambulancias que están estancadas en mal estado, no se puede trabajar de esta manera. Corren peligro los funcionarios y también así las personas en grave estado que tienen que ser trasladadas en estos móviles, que realmente ya no sirven, están obsoletos. Bueno, Emi, hay que decir, personas que perdieron la vida a causa de la falta de las ambulancias o el mal estado de estas ambulancias que está teniendo el SEME. Ojalá que se pueda, en este caso, dar una solución y el mantenimiento de vida, no solamente esos parches para poder solucionar uno o dos días y luego otra vez esa unidad tenga que ir al taller y hacer el control también. Obviamente una verificación muy estricta del taller y de los repuestos que se están utilizando, los montos que se están manejando. Evidentemente hay toda una situación detrás de cada una de estas unidades de las ambulancias del SEME. Por lo pronto, este es el momento que se vive en la avenida Fernando de la Mora con la manifestación. A la gente que va a estar circulando en esa zona se va a encontrar con media calzada, en este caso utilizada por esta movilización. Estamos atentos a cualquier novedad que se dé en ese lugar, Emi, para volver con vos en cualquier instante. Así será, Chiche. Hasta luego. Emi Baez con nosotros en vivo y en directo. Sí, Aníbal. Cuando se dice que las cosas están mal, están mal. La Ibaíno iba a ir para Bovina. Sí, viene todo junto. Viene todo junto. Y ahora está saltando todo esto, ¿verdad? Sí. Que por ahí, en medio de la pandemia, hacía una denuncia y se perdía. Sí. Quedaba ahí nomás. Pero ahora, justamente con este levantamiento popular, tampoco llega todavía a ese extremo, ¿verdad? Pero con el inicio de esta serie de movilizaciones ciudadanas, no simplemente de un sector del funcionariado, se está notando todas las carencias que tenemos ya en el carenciado sistema de salud, que increíblemente el año pasado recibió la mayor inyección de presupuesto. Sí. Nunca antes Salud Pública tuvo tanta plata. Un presupuesto y ejecutó increíble. Solamente el 73%. ¿Y eso qué te indica? Gestión. Sí. Gestión. Pésima. Esta movilización y este llamado popular se hace hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y estaría bueno también que los diferentes puntos del país tengan su encuentro haciendo eco de lo que se pretende lograr, ¿verdad?, con las manifestaciones de las personas que dicen, bueno, basta, basta de tomarnos el pelo, basta de vernos la cara de giles que creen que tenemos, ¿verdad?, y que se ponga a gestionar el que tenga que gestionar lo que fuera necesario en cuanto a salud, en cuanto a educación y toma de decisiones y el mismo mérito presidente. Yo lo único que quiero es que sea multitudinaria la movilización y pacífica. 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 Sí. Sin ningún acto de violencia, porque cuando hay violencia, ahí pierde fuerza tu movilización. Sí. Están pidiendo que lleven bombas. Están recorriendo ya en las redes sociales, en el WhatsApp, específicamente los pedidos que se están haciendo para que la gente vaya hoy a la movilización. Ojalá que sea pacífica, tranquila, porque algunos, estaba mirando los mensajes vía WhatsApp, están tratando de tener medidas extremas para que puedan existir renuncias hoy. Ojalá que no, evidentemente, pero hay un hartazgo. Es que hay mucha gente que dice, ¿cuándo se logró algo de manera pacífica? Y uno mira los hechos y los antecedentes y la quema del Congreso, ahí se logró alguna cuestión, ni hablar del marzo paraguayo que fue realmente trágico. O sea, no ese es el camino, ¿verdad? Pero la gente es como que dice, es que eso tiene que llegar a pasar para que por lo menos nos hagan caso. Y ojalá que no ocurra, ojalá de verdad que hoy tengamos una manifestación
pacífica. Yo creo que como nunca está involucrando hoy esta manifestación a personas de distintos rubros, porque vi que se anotaron empresarios, gente de medios. O sea, estamos hablando de personas muy importantes que van a estar acompañando la marcha del día de hoy, también, que esperemos que sea pacífica. Que sea pacífica y que sea cuidada, gente, porque tampoco tenemos que olvidarnos que estamos tratando de evitar aglomeraciones y que en esta manifestación vuelen los tapabocas y nos olvidemos de justamente lo que estamos reclamando que no se atiende, que es la situación de la pandemia y la salud. También salió una lista que decía no aparezcan Efraín Alegre, González, un montón de nombres ahí, este señor... Steven Patrón puede ser también, hay varios que salieron en una lista que decían no aparezcan oportunistas y cosas así. O sea, también hay como una cierta confrontación hacia lo que es la política o por lo menos los gobernantes de hoy y hacia esos que también dijeron unirse, pero no quieren, las personas no quieren que se unan. Bueno, muchas situaciones en simultáneo que estamos viviendo. La falta de vacunas, los medicamentos y obviamente esta situación del semen que nos presentaba recién en Mi Baez. Vamos a estar cubriendo todo hoy, ¿eh? Así que te vamos a estar brindando las informaciones tanto a través del SNT como así también del C9N. Vamos rápidamente a cambiar de tema aquí en el programa porque ya estamos en su horario. Se viene en este viernes, en este fin de semana, el bloque de Rubén Darío Comercial. 8 de la mañana, 47 minutos, miren esas nubes, en algunos lugares ya llueve, así que a tener cuidado en este viernes. Pero en algunas zonas se puede ver todavía la claridad, incluso algunos que otros rayos solares. Estamos en la mañana de cada día, ya estamos en los últimos 30 minutos del programa y estamos en un buen momento para aprovechar el fin de semana y refrescarnos con una riquísima Coca-Cola, que es la bebida oficial que tenemos aquí en el programa. Hoy, obviamente, estamos con esta versión sin azúcares. Porque después de un año donde todos los días fueron iguales, Coca-Cola te invita a que todos los días sean especiales. Así, hoy, por ejemplo, podés hacer una videollamada con los amigos del barrio y disfrutar virtualmente haciendo un brindis con los vasos de Coca-Cola. Yo voy a refrescarme, por supuesto, para que cada día tenga un sabor especial, el sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Así que permiso, por favor, voy a tomar. Salud, que es el que tenía, por Dios, Muchísimas gracias a los amigos de Coca-Cola. Juntos para algo mejor en este fin de semana. Y juntos para algo mejor ya se encuentra mi gran amigo Freddy Almirón en compañía de Edwin Storer, porque juntos para algo mejor van a cocinar hoy, parece. Están ahí juntos, casi vestidos iguales, con el mismo color. Se ponen a bailar y le ponen salsa este viernes. Somos sal y pimienta, somos limón y... Llegó un mensaje de José Ferretería. José Ferretería. Agua y aceite, agua y aceite. Pregunta qué pasó con el pendorcho, José Ferretería. Mira, no es solamente este, es este y después es este y si quieren entrar acá es este. ¿Qué usted esconde tanto? Mirá, yo te voy a mostrar, los hombres como nosotros, mirá, agarrá mi teléfono, papá, ahí. A ver, a ver, ¿no tenés código? No tengo código. A ver, espera. Ahí está. A mí siempre me dijeron, Freddy, un tipo sin código. Claro. Bueno, vamos a comenzar. Hoy te enseño a hacer Vamos a empezar a vuelta. Hoy te enseño a hacer unas milangas, unas milanesas realmente sabrosas de bondiola de cerdo, porque los viernes cocinamos con... ¡Pizza! Bueno, lo bueno del lomo, del bondiola de cerdo, es una carne súper sabrosa. Para mí, particularmente, la carne más sabrosa, que tiene más sabor del cerdo. ¿Te puedo complicar un chiqui? Dígame. ¿Qué parte de la...? Vendría a ser sobre la paleta entre el lomo y el cuello. O sea, si usted fuese un chanchito, ¿verdad? Más o menos ahí. A ver la bondiola de... Ahí, acá está. Pues ponete el otro lado, Chicho, para explicar. No, pero yo le voy a explicar, ¿verdad? La paleta, ¿verdad? Sí. La paleta. ¿Cómo sí, es? No. Bondiola, hijo, no. Se quedó todo ronco, Ya entendí. Sobre la paleta, lo que va detrás del cuello y antes del lomo. No. ¿Qué parte? Este señor me da miedo a mí. Y te enseño a hacer esa técnica. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, ¿qué?
no se puede, así no se puede. Está loco. Te enseño a hacer una receta que va a ser como si fuese frito. ¿Viste? De repente uno trata de curarse un poquitito, ¿verdad? Y todo exceso de fritura siempre llena un poquito mal a las arterias, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, te voy a enseñar una técnica donde vas a utilizar poquísimo aceite y va a tener el mismo sabor como si fuese frito. Eso lo puedes aplicar a todo, a las pelas. Saludos a Miguel, felicidades de su cumpleaños, parece que... Sí, Miguel Murdo, que le mando un saludo del grupo de golf. Ahí va. Miguel Murdo. Felicidades, Miguel. Ahí va. Bueno, te muestro. Ah, sí, verás, te acordás. Tenemos acá la bondiola, fantástica. Yo no sé si vos sos fanático de ponerle el limón en la carne o le pones después. Después. Vos sabés que yo ni lo uno ni lo otro. Pero si le voy a poner, le pongo antes. O sea, ¿en serio? Antes de cocinar, sí. Pero yo no soy muy fan del limón. ¿Vos? Sí. No, no, me gusta jugar con chicos. ¿Querés saber dónde está el limón? No, yo estoy acá cocinando tranquilo. Bueno, vamos a poner aquí los pedacitos del bife, de la bondiola. Voy a agregarle un toquecito, mirá. No, pues ya, amigo, un poquitito de... Si va, se hace bien, así no. Un toquecito de sal, vinagre o... Ahí está. Vinagre o... ¿Cómo se llama? El limón. Si vas a hacer frito, te recomiendo que no le uses tanto limón porque el limón tiende a querer salpicar de más el aceite. Eso hace que despegue. Vamos a ponerla acá, un poco más grande ya. Ah, para la milanesa sí soy más de ponerle después de que esté hecha. Claro, porque chiquitito nomás. Sí. Esto me va a ayudar a... A la milanga después. Claro, porque si no le sobra, le roba protagonismo. Sí, señor, exacto. Ahí va. Yo, ¿sabes que también no puedo? ¿Viste el asado cuando sacan el picadito de asado? Sí. Ah, ahí le agarran el limón y... ¿A vos te gusta así? A mí me gusta así. A mí me gusta cuando es después ya. O sea, cuando ya salió la parrilla calentito y ahí le sentí por el sabor. ¿Y por qué no chupó un limón nomás ya? Yo pensé que iba a decir otra cosa. Me dejó sin habla. ¡Qué agresivo! Dios, ¿y por qué no chupas el limón? No, por favor, estamos... ¿Cómo vino el limón? Ahí está. Bueno, atendeme, amigo Aníbal, que sé que es una persona... Él sí no quiero jugar. No. Yo no quiero saber dónde está la bondiola ahí. Ahí va. Profesionales no. Mirá que teníamos acá. Misma cantidad de harina y galleta molida, sea la que utilices, la que viene condimentada, la tradicional, una casera que vos tenga, erea. Galleta cuí. Galleta cuí, coquito cubito. El coquito es muy rico para... Sí. Ahí está. Tiene un saborcito diferente. Y atendé que vamos a hacer acá. ¿Qué? Tenemos la mezcla de harina. A esto yo le pongo sal. Ah, bueno. Claro, para saborizar. You creamy. Ahí está. Ah, muy bien, sí, me está diciendo el productor Claudio François que él lo utiliza para el apanamiento, para el apanado de... ¿Farofa? De la milanesa, farofa con panceta. ¿De quién estaba la hija? Está. Mía, perdón. Ahí está mi vida, Aníbal. Ahí ya. Che, trae. Ahora entiendo los bíceps. Hasta su Nintendo trae. No crees que el tipo se va a tolear con su huevo. Como que no. Ahí va. Mezclamos bien, le ponemos el aceite en esta parte, doña. Y tiene que tener la misma textura como si fuese una arena mojadita. Como si fuese la masa al vellú, también te puede ser. ¿Qué quiere decir eso? Que parezca suelto, pero al momento que vos agarres y aprietes, se quede ahí, ¿ves? Puede hacer una escultura ahí. Claro, que se quede maleable. Esto ya tiene de por sí incorporado en esta mezcla la materia grasa. Entonces, una vez que llega a una temperatura determinada, el aceite comienza a trabajar como si fuese que se está fritando. Pero con la diferencia que utilizamos muchísima menos cantidad de aceite, es menos invasivo. Apago. Apago. Este dije. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar los huevos acá, sin problema, ahí donde están los dientecitos. Por otra parte, voy a acompañar esto con una fantástica guarnición de puré de papa. Es papa a hervir, lo voy a licuar porque eso hace que sea más cremoso. Sí. Un poquito de manteca y ya está. O sea, en ese sentido no hay nada de... En el sentido del puré es rápido y fácil. Claro, no hay mucho secreto. Por otra parte, te quiero hablar también si quieres hacer una napolitana, por ejemplo, ¿verdad? Poquito de jamón, queso y una buena salsa. Te recomiendo que utilices las salsas de... ¡Arco! Sabía. Me colgué. Justo la portuguesa, la pomarola, la tuco y la portuguesa. Falta la salsa pizza también. Sí. Es la que lleva la pizza. La Salvatore. Si algo que no puede faltar en tus recetas es el puré de tomates y las salsas Arcor. Son riquísimas y un sabor para cada ocasión. Probar las salsas pizza, pomarola, fileta y tuco.
muy prácticas para cocinar en pareja con los pequeños en la casa. Además, te comento que no tienen conservantes y son libres de gluten. Ya sabes que vas a comer hoy, cocinemos juntos con Arcor en casa. ¿Dónde queda el gluten? ¿Eh? No, no, acá. ¿Qué parte queda el gluten? Acá, venite a mostrar a Aníbal, ¿eh? Aníbal. No, 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 déjalo más. Recién teníamos que saber dónde está la bondiola. Chiche, y el amigo se agachó. Yo quería saber dónde quedaba la bondiola. No, por tu culpa se pudrió. Ahí está, mira. Ya le ponemos directamente el huevo. Vamos por... ¿Dónde queda el huevo? Ahí. Por el apanado, ¿eh? Uh-huh. Viste que está más humedecido que de repente el tradicional. No hace falta pintar, inclusive te di cuenta que voy a decir, ay, lo hubiese pintado nomás. O sea, que pintando. ¿Qué es pintar? Y le pintas con aceite. Ah, sí, no, claro, sí, le pintas con aceites. No, pero hubiese dicho pincelar, ¿verdad? Esto, o sea, es sano, pintar. Freddy. Pintar. Freddy, esto es muy sano, ¿verdad? Emma, está... ¿Cómo se nota que es viernes? ¿Cómo se nota? Lo que está en la cucaracha hoy, por favor, ¿eh? Lo que pasa es que si vos vas a pincelar, pareciera que absorbes más cantidad, utilizas más cantidad en cuanto a si le de centímetros cúbicos de aceite que hacerlo de esta manera. Puedes hacerlo. O sea, esta es la correcta. No sé si es la correcta, pero es la que economizas más aceite, ¿verdad? Y utilizas menos por ende, ¿verdad? Bien. Es un poquito más. Y por lo mismo más sano. Exactamente. Todo exceso de cualquier tipo de ingrediente sabemos que ya rompe el equilibrio de... Bueno, igual como siempre digo, hablar y consultar con un nutricionista que son los entendidos de la materia. Bueno, vamos por acá, haciendo las milanguitas. Dios mío. Ahí va. Todo su nombre es de golf. Está mandando mensaje al grupo de golf. Recién mandó mensaje Marcelo Golf. Recién era Alberto Cadi. Sí. ¿Qué hora jugamos hoy? Y Arturo Hoyo en uno. Sí. Arturo Hoyo en uno. Jorge Golf. Hablando de amigos, tengo que mandar el saludo a un amigo, si no se va a poner celoso porque está atentamente mirando el programa. ¿Eh? ¿Quién? Al querido Diego Jara, el propietario del asado paraguayo. Ah, Diego, sí. No nos vamos a enojar si un día Diego, esperad un poco. ¿Qué pasa? Que acá en este canal todavía no viniste a cocinar como yo. No, y papá. Pasa que la fulanita le escribe y es el primerito de letra. Claro, acá le pide chiche corte y ni por la... Ahora, si le pide chiche caseta, hay otra cosa. Capaz que venga, pues. Capaz que venga si chiche le pide que... Quise invitarle, por favor, a Diego para que venga a cocinar con nosotros. Adiós, ojalá. Entramos al grupo de golf un rato, por favor. Vení para cocinar con nosotros. Vamos a comer rico, vamos a pasarla bien. No sé, yo qué más te puedo decir. Es yuca tú. El asado muy bien, muy bien, caseta. Ese agregado en guaraní, ¿eh? Es yuca tú, es yuca tú. Acá va el asado hoy, porque los viernes ahí siempre... Sí, está ahora en humo ya. Está poniendo ya, hay humo. Sí, habemos papón. Ya que estamos esperando el momento sublime. Yo estoy tomando uno y ya estoy. Ah, bueno. Está todo suyo. Un par de saluditos. Por favor. Para doña Eusebia León, viuda Romero. Está hoy de cumpleaños. Así que doña Eusebia León, viuda Romero, muchísimas felicidades de parte de toda la familia. También están de cumpleaños Rosalía y Ayelen. Felices. Que lo cumplan felices, ¿eh? Muy bien. Y a Richard, el Sam también está de cumpleaños hoy. Así que a Richard también, permítame un saludo para él, ¿eh? ¿Richard? El Sam. El Sam. Sí. Saludos para Richard. Daniel. Ah, qué simpático. No pregunto. Qué simpático. ¿Sabemos ahora por acá? Hola, ¿eh? Bueno, ahora nada más esperamos unos 20 minutitos. Los emprendedores 15. Loro ahora. ¿Ah? Impresionante. Y ese ahí está mi amigo Diego Jara. Si 15 minutitos. Digas... 15 minutitos. Y ya vamos a terminar con la receta de hoy. ¿Está vibrando? Sí. Dejen de controlar teléfono ajeno. Ay, no, lo que pasa es que le están escribiendo a la par que estamos haciendo el programa. ¿Qué te iba a decir, Aníbal? Yo estaba mostrando que, mira, Chiche tiene que control de retina, control de huella dactilar, ¿cómo se llama? Radiografía dental, todo para que vos puedas hacer. Le damos a Aníbal. Aníbal, mira, yo tengo mi teléfono bloqueado, este bloqueado así. ¿Eh? Y tengo que, con el dedo, desbloquear y después para entrar acá otra vez. Entrar tengo al WhatsApp de ¿y por qué Chiche? Tanto. Y no, pero tanto, es una cuestión de cuidado tanta, nomás. Tanta codificación, Chiche. Porque es importante tener todo codificado. ¿Para no, qué? Pero entrar al WhatsApp de en cambio, una persona, en cambio, mira, como, para una persona común sí se le va a dificultar de repente agarrar y acceder. Pero cuando se te cae el teléfono, por ejemplo, se te roba, están los que se llaman hackers. Ahí, más rápido. Y no hay código que no valga. Para. Una pericia de entrar al teléfono. Atendele, Freddy. ¿Viste? Ahí está. Lo mismo con mi teléfono. Gracias, ¿ves? Así no hay nada que ocultar, caballero. Era el mono de antes. No hay nada que ocultar ahora, Freddy. No, señor. No pasa por ocultar, es por seguridad. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué?
Sí, claro. ¿El apuntamiento es? No, ahí tiene él los datos. Por ejemplo, conozco gente que tiene desbloqueado el teléfono y tiene más trampa que no sé quién encima. Así que tampoco se jacten ustedes dos. De cosas personales no queremos hablar. Yo no quiero hablar. Su teléfono tiene código. ¿Para eso te juntas con esa gente? Por supuesto que tiene código mi teléfono. Sí. A la milanga de Bondiola. Mientras nos vamos a la milanga, Chiche. Sí, ¿qué pasó? Hoy manifestación. Sí, a las 6. A las 6 de la tarde y la policía, el director de policía de Asunción dispuso alerta de seguridad 100%. Ya hay camiones para el personal dependiente de la dirección de policía a partir de las 12 horas de este mediodía. Ajá. Hasta la finalización del servicio de conformidad a la orden de operaciones. Ta, 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 y ya hace una descripción, digamos, administrativa. O sea que ya van a estar armando un perímetro policial para poder generar seguridad en la manifestación de hoy. Sí, señor. Mientras tanto, hay una reunión importantísima en el Palacio de López. ¿Quiénes están? El ministro de Inteligencia, Esteban Aquino, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, el secretario general de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, el director de la ITIPU Binacional, Federico González, Juan Manuel Brunetti, el de MITIC, sí, y el ministro Eduardo Peta. Todos juntos ahora. Exactamente. Bueno, vamos a estar ampliando esto, y por supuesto. Y después, en Ciudad del Este, están convocando una conferencia de prensa los propietarios, los directores de los colegios privados. Para determinar las clases en Alto Paraná. A ver qué va a pasar también. Y hoy también, Edwin, con respecto al fútbol, un día clave para saber con respecto a las eliminatorias, ¿verdad? Sí, al mediodía vamos a saber si es que el combo 3, por lo menos es lo que esperamos, si el combo 3 de eliminatoria se lleva a cabo por causa de la pandemia y los jugadores, sobre todo de Europa, Inglaterra, Alemania, que no están pudiendo venir por un tema protocolar. Bueno, a ver, Freddy, ¿ya tiene plato terminado, plato listo? Ahí, la parte que da gusto. La lluvia de limón. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Ahí va. Bueno, así que lluvia. Limoncito, puré de papa, ¿qué más podés pedir para este hermoso día? ¿Cómo corresponde? Descolchando lo que sugería hoy mi querido Edwin. Un red wine. Sí. Ya está con su picante en mano. Apareció nomás. Sí. Ya lo tenía en la mano. Bueno, nos vamos despidiendo. Son las 9:15. Aníbal, nos encontraremos el lunes. Nos reencontramos el próximo lunes. Cuídense. Y a los que van a ir a la manifestación de esta tarde, que sea que... Que sea pacífica, que sea con paz. Así es, El mismo mensaje que replicamos de Aníbal. Gisela, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes para informarlos, acompañarlos. Disfruten del fin de semana y quiéranse un montón con su familia. Muy bien. Freddy, querido, nos vemos el lunes. Nos vemos, querido. Buen fin de semana. Igualmente. Que pase bien. Igualmente. Bien. Nos vemos. Igualmente. Chau, chau. Excelente fin de semana para todos y que disfruten de un muy buen fútbol y de los deportes también en este fin de semana. El lunes, 5:30, estaremos en esta pantalla en el Sistema Nacional de Televisión, todos juntos para ofrecerle una nueva edición. Buen fin